Sonic Team. Hola, bienvenidos al live stream. Empezamos enseguida en cuanto mi mando a distancia de la puta televisión le apetezca funcionar. Tengo que cambiar las pilas, un año de estos. ¡Ah! Levantar el culo. Vale, ya está. Tengo mi mando, aquí está. Vale, está esto empezando. ¿Me podéis decir si se ven los sitios que de verse y eso? Si se está viendo de verdad, se me oye, no como otras veces que no se me oye. Todas esas cosas, aquí funciona. Entonces, el sonido, no quiero que moleste. Vale, no pasa nada raro, no se me haya repetido ni nada de esto que pasa algunas veces. Pues podemos empezar. Vale, el último día completamos todas las misiones en rango A, salvo estas. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Vale, nos faltan dos de Eggman, una de Tails, una de Sonic y otra de Shadow. Y la partida final, Canon Score. Pues me voy a meter a fondo con esto porque vamos a ver. Lo que quiero dejar hecho hoy, ¿vale? Lo que quiero terminar hoy es todas las misiones en rango A. Y luego ya mañana, ¿vale? El próximo día que será mañana, completar lo de los Chao y los minijuegos de los Cars y no sé qué. O sea que voy a empezar con las de Eggman, que me faltan todavía dos. Así que venga. En Twitch se ve, no hay gente en Twitch esta vez, normalmente el chat normalmente suele estar en Twitch. A ver, estoy consiguiendo 100 anillos, o sea que voy a no despistarme. Hace bastante que no toco en lo que es el juego, salvo lo de criar a los Chao, porque es lo que más tiempo va a llevar y lo que quiero dejar hecho fuera de cámara, porque si no, no voy a terminar esto jamás. Lo de los Chao es con diferencia lo que más tiempo lleva. Así que espero, o sea, no me voy a acordar de todo, o sea, que puede que me jotan vivo, pero... ¡Venga, hombre! Te has puesto justo en el ángulo de cámara aquí, que no podía verte, detrás de Eggman. Vale, vuelvo a empezar, no he dicho nada. Había una sala atrás con anillos. A ver, puedo dispararle de aquí. No, me van a hacer saltar, claro. Mierda. Espérate un momento. Vale, ahora recuerdo. Perfecto. Tenía que tocar la lava o el ácido o lo que sea, porque si no, no vale. Joder, venga, esta no es especialmente difícil. Si cojo esos anillos, puedo hacérmelo 100 rápido, pero claro, tengo que no caerme cada turno, que es todas las veces. Que se me ocurre que saltando para atrás e intentando fijar el objetivo también me ayuda. Voy a probar a hacerlo como he pensado, saltar desde aquí. Vale,
Y le he dado lo que es a la vida, pero no a los anillos, que es lo que estoy buscando bien. No te caigas. Vale. Mira que estos misiles teóricamente explotan como para darle las cosas que hay al lado. Vale, esa plataforma no piensa bajar. Bien, oye. Ahora. Vale, 51 anillos me faltan la mitad. Ahora, había anillos por el círculo este de aquí, que no me acuerdo de estas cosas. Creo que había alguna caja de anillos, probablemente dando vueltas. Vale, esa caja de ahí. Y ya no más. Vale. Voy a subir para arriba. Minutos 4, vale, esperemos que sea rango A. Por cierto, voy a ver si... Oh, venga, hombre, es que no falla, macho. La tengo que repetirla. Dejarme... voy a actualizar la página de Twitch, que me parece que no se me ha actualizado. Un momento. Error en Twitch. ¿Se está viendo en Twitch? Sí, no, sí que se está viendo. Me ha dado un error a mí porque mi ordenador es así de guay, vale. Déjame ver el chat porque es que no se me ha... todavía. Perdonadme, esto al principio siempre esto va igual, esto parece que va, parece que no va, nunca estoy seguro. Voy a probar a actualizar. Vale, bueno, venga, voy a continuar ya porque esto si no avanzamos a ninguna parte y tengo que repetir esta partida porque sí. Porque me han dado 10 a 1 que el rango A son 2 minutos. Es que no jugaréis nada. A ver, vamos a tomar la ruta rápida. Esto de aquí, otros 10 anillos, estos no me acordaba de ellos. Vale, ahora sí que lo voy a hacer antes. El globito eso de la clave. A ver, pero no tenía este mismo número cuando llegué aquí, ahora que lo estoy pensando. Debí coger el globo también sin darme cuenta. Cógelos todos, vale, bien. Medio minuto de sobra, nada, esto está chupado. Venga, ya me acuerdo cómo se juega el juego este. Ahora vamos a ver si podemos terminar. Uy, no pises el cable. Listo. Esto que era encontrar al Chao. ¿Dónde estaba aquí el Chao?
Estoy tratando de acordarme dónde coño habían escondido aquí el chao, pero no me acuerdo. Voy a tirar para adelante hasta donde llegue y me acordaré, supongo. Tenía, me parece que estaba en una zona de que estaba al aire, al espacio. Ah, exactamente dónde. No. Estaba aquí, vale, ya me acuerdo. Había una plataforma a... No, ¿dónde? Dios, esto es un salto de fe. Creo que había una plataforma aquí debajo. Gracias, Robo, por dispararme. Pero juraría que se veía más. No se veía algo. No me deja girar la cámara. Hay una plataforma, definitivamente. Míralo. Aquí estás. Espero que perder el tiempo por saltar ahí abajo no me... No me haga hacer rango B, porque ya digo que esto es... Ah, no, has tardado un segundo más de lo debido. Toma, joder. Chao. Mierda, está ahí. No veo... Ah, puto robot. Mierda, no lo sabía. Y ahora espérate, que lo mejor de todo es que me lleva a otra zona. Voy a suicidarme. Jijajai. Al robot invisible que sale de la nada. Vale, vamos ahí. Vale, hop. Acabamos de empezar prácticamente. Estoy consiguiendo... Vale, para quien ha preguntado de qué me perdí, estoy consiguiendo el tercer... rango A, o sea, estoy... He empezado con esta misión de Eggman y estoy encontrando al chao. Cuidado. Hola. Fue una mala hostia, pero muchísimo. Vale, ya está, menos mal. Ahora, 2 minutos, tío, tiene que ser eso. Vale, bien. Rango A, perfecto, perfecto. Esta misión de todas formas no es la más... Yo creo que una de las partidas que más me gustan de este juego es esta partida, no, la siguiente de Eggman. Que para ser de Eggman, que todo el mundo... Ah, es que de disparar las cosas. Digo, joder, esa partida mola. Básicamente, es casi todo sobre raíles y disparando un montón de cosas. Pero como haces una cantidad de puntos increíbles, la sensación de satisfacción es bastante importante, la verdad. A ver, quiero dispararle muchas veces para hacer muchos puntos. ¿Me dejáis? Eso, soltar el botón para dispararle un montón. Me tiro... Ah, no puedo ir. Eso es. Vamos rápido, que en esta tenemos tiempo. Normalmente lo que hago es darme toda la vuelta por abajo para dispararle a todos los robots del mundo que hay ahí, que hay unos cuantos que haces algo de combo, pero como tengo tiempo, me parece recordar que esta partida la fallé la primera vez porque me faltó tiempo por dar vueltas por ahí abajo, así que supongamos que me piden menos puntuación que pasarme la normal, voy a no entretenerme mucho por ahí abajo. A ver, ahí está el robot, muchas gracias, un par más... Arriba. El reloj cuenta. Parale a todo. Mira, algún tonto siempre se libra más y me dispara. Vale, espérate que viene otro, que no lo sé, que me interrumpen y me tiran aquí. Aquí me disparan, me tiran al barranco. No sea la primera ni la última vez que me pasa. Puntos gratis. Y el de los 1000 puntos. Ahí. Yo.
acordaba esa parte, digo, ahí hay que darle alguna cosa. A ver, aquí puedo hacerme. Vamos, salir. Eso es. Yo no sé por qué ponen robots que disparan en esta parte de aquí si nunca te aciertan. Literalmente son incapaces de acertarte. Para eso que pongan los que están parados, que tiran, que no se hicieran algo. Vamos. Míralo, ya me queda medio minuto de pescar. Creo que me lo puedo hacer. Mira, Big the Cat ahí. Big the Cat. No veo el color del rayo. Vamos. 6 segundos. Creo que esto ya era el final. ¿Puede ser? ¿Eres el final? No. Ah, es la parte de. Ah, no, no, no. Espérate, esta parte de. ¿Dónde coño estoy? Tira. Diez segundos. Hombre. Hola. Vale, es el final. Puedo dispararle a alguien más para recortar ahí 100 punticos o algo. ¡Buh! ¡Uf! ¿Sirve de algo los anillos? Los anillos te dan puntuación. Creo que son 10 puntos por anillo y con Eggman, cuando te quitan vida, si coges anillos, vale, me he hecho rango A, perfecto. Si te quitan vida y coges anillos, te va recuperando un poco a poco la barra de vida, pero muy, muy poco. Con Eggman y con Tails, quiero decir, con Sonic, evidentemente, si no tienes anillos te mueres y esas cosas. Y luego los anillos que se guardan para el final sirven para, como no sé exactamente, porque los anillos es un término muy, muy genérico. Los anillos que se guardan luego, yo por ejemplo aquí podía ver que tengo 1500, vale, tengo 1500 anillos nada más guardados porque me he gastado un montón de anillos en darle de comer a los Chao para entrenarlos para luego pasarme las carreras y los combates y todo eso. Y el modo difícil, no me acuerdo una mierda, esos puntos a cholón, porque ponen cosas ahí por poner, ponen ahí, en lugar de dos explosivos, pues seis. Es una forma de hacer puntos súper descarada, pero bueno. Sí, disparan un huevo más. Hola, no, a ver, apunta todas las cosas, vale. Si no me llevo menos puntos por matar al mismo enemigo. ¡Ah! Mierda, no me acordaba de esto, ¿ves? Ah, me ha dado un escudo, así que estoy bastante a salvo. Y, si hubiera seguido para adelante hubiera podido hacer 4 más de combo, pero no me acuerdo exactamente tampoco de cómo va el modo difícil de la mayoría de los. Y esto lo han metido por meterlo. Plataformeo con Eggman. A ver, no, se maneja regular. Ahí está. Ah, y aquí me parece. Aquí esto es una gilipollez completa. Antes me tenía que tirar por la izquierda para subir, ahora creo que es por la derecha. Simplemente para fastidiar. Le tocan aquí a las cosas. Espérate un momento. El interruptor está aquí abajo ahora, ¿verdad? Son las cosas que cambian el modo difícil, que son detallicos, pero antes tenías que subir por el de la izquierda, porque el de la derecha subía solamente un poco porque había un fantasma, un animal para los Chao. Eso sí, aquí voy a matar a todos los de la parte de abajo. Hola. Quiero los puntos. Que de eso se trata, al fin y al cabo, conseguir los rango A. Es los puntos más que pasar el tiempo. Y ahora, ¿cómo coño subía yo por aquí? ¿Puedo? A ver, habían cambiado el sitio por donde se subía y nunca me acuerdo. ¿Por aquí? No, por aquí está el techo. Por aquí no puedo. Creo que conseguí subir alguna forma. No sé cómo. Creo que lo conseguí forzar y llegó, no sé por qué. ¿Alguna otra cosa que hacer? No recuerdo. La forma de subir es distinta, pero no veo ninguna plataforma de escara que sea por aquí. ¡Ah! Ya lo entiendo. Vale, ya sé cómo es. Creo que era así. Efectivamente, vale. Supongo que es una de las formas de subir. A ver, ¿hay algo en especial por aquí fuera? Nada. Salían. Ah, mierda.
esperar un momento. Acaba de... Hola. A ver, mata al robot. Déjame poner esto en pausa un segundo, que el ordenador me ha salido un puñetero mensaje de QuickTime, que quiere actualizar. Que le doy siempre a que no, pero ahí sí que mostrando cada día religiosamente. A ver, tú no me dispares, quiero... Ah, no me voy a poder apuntar de todas las partes. No me voy a arriesgar porque estoy en el borde y me va a tirar al barranco. Joder, puta. Tranquilo. Vale, fuera, vale, vale. Ya, ¿alguno más? ¿No? ¿En serio? O sea, que... Puntos. A ver, tengo que apuntarle a las cosas, pero antes esto se niega. Vale, madre mía. Hijo puta, Ibai me da. Dime qué más da el perfecto. Ah, no me han, creo que no me han dado los puntos, nada más que porque me han pegado. Ahora, ¿salía el robot? Ah, salía en otro ángulo, pero salía el mismo robot ahí. Vale, a ver. Esto... Hijo de perra. Odio cuando te disparan, como quieres dispararle a los misiles antes que a ellos, no les das, y si no les das no los matas. Entonces no haces nada, de todas formas. A ver, puntos. Vale, más de 10. Ahora otra vez empezar. Vale, solo queda uno. Vale, nos quedan dos. ¡Hijo de perra! ¡No! Atravesó el suelo. Mierda, y tenía que haberle dado reiniciar antes de esto. Por los puntos se van a cero y es como si no hubiera hecho nada. La volver a empezar. Nada más que porque un robot ha dicho, no, pues aunque me disparas, la bala no se desvanece y... A ver, venga, hombre, esquiva. Eso, dale después de media hora de que tiro el misil. Y si a veces van por la ruta más larga para que vas confiado de que ya van a morir y no mueren. Hola. Mi escudo, no importa. Aunque aquí me matan porque me tiran al barranco, no porque me maten de dispararme demasiado. ¿A dónde disparo? Eso. Vale, y aún así les ha salido bien porque he querido pasar por ansia a pegarle a todos los posibles. Ya, que es el compositivo, estaba atrasando la puerta. Hay uno que ni siquiera he matado, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, apunta, o sea, ya, ¿qué es esto, macho? Que no dispara, no le apetece disparar. Pero bueno, que por vida no me van a matar, me matarán tirándome al barranco falsamente, como pasa siempre en esta cosa. A ver, hola. Únicamente en esta sala hay menos enemigos, normalmente suelen poner más. A ver, bien, mató. Dios, venga, hombre. Ahora me están dando todos porque... A ver. Ay. ¿Cómo subí yo aquí la primera vez? Había esto. Vale, esto. Ahora, de repente, lo malo que veo del bicho este, del mecha este de Human y Tails, que saltan... Depende. Si les apetece saltan muchos, si no les apetece saltan poco. Es un poco raro. Dándole al botón con la misma intensidad, al mismo tiempo y todo, pues a veces saltan distinto. Ah, mierda, me he cargado. Ah, espero que no haya matado al robot del medio. Ha matado al robot del medio. Tiran. Lo raro es que me han tirado otros que no han sido eso. Normalmente me caigo ahí, casi siempre. Vamos, apunta bien. ¿Qué coño? ¿Que ha salido algún enemigo de dentro justo ahí cuando estaba disparando? Eso no lo he visto. Porque vamos, me lleva un golpe. Ah, mierda, no, 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 no,
Bueno, a ver, que no me tiren aquí los robots aleatorios estos. Voy a asegurar. Ahí salen. No, 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 he visto la bala. Vale, venga. Ya estamos en zona segura. Aquí no me pueden tirar y no me van a matar con toda la vida que tengo, o sea que... Uf. Tengo ya 32.000. No sé cuánto pide el rango A, o sea, no tengo ni repajada. A ver, tú. Ven. A ver, tengo que arreglar. Aquí hay que arreglar. ¡Oh, mierda! No, que no lo he visto. Bueno, no hay que arreglar. Le voy a dar la puerta. Ah, mierda, no. Esto es lo del. No veo nada. Hay algún robot por ahí que me quiera joder. Ahora es que la cámara quiere apuntar hacia acá y no, no, perfección de... A ver, aquí estamos. A ver, no te caigas, tu puta madre, vale. Menos mal, estaría bueno que caerme yo aquí. No sé cuánto pedirá, no, no sé por qué, me está resonando en la cabeza el 50.000 puntos. 50.000 puntos va a ser ni de puta coña. Así que esperemos que sean 40.000 o por ahí. Uff, vale, bien, bien. ¿144 llevamos ya de 170? ¿Podrías pasar un poco? Bah, está, espero que no lo veas, pero pasa un avión ahora mismo por al lado de mi casa, no sé por qué. Y está resonando en todo el barrio. Vale, una partida completa. Ahora, podríamos hacer... ¿Cuál fue? Ah, las de Sonic son las más entretenidas. Vamos a hacer primero Tails y Eggman, luego Sonic y Shadow y luego Cannon's Core. Cannon's Core era, tenía tela. Eternal Engine, ¿cómo me podía hacer un rango E con lo fácil que es esta, macho? Me mataron al final, me parece, y cuando estuve haciendo la historia dije, ah, ya la hago luego. Pero es un poco larguilla, o sea que... Es básicamente el mismo nivel que me acabo de pasar con Eggman, pero con Tails. Y bien iluminado, no como el otro. Bastante larga. Ah, y tiene la mecánica esta de reventar las puertas en malo. Mierda, no me acordaba de esa parte. De modo difícil no meten bastantes capulladas ahí. Hola. Ah, hola. Ay, mierda. Ah, pensaba que ya había. A ver, ¿qué está pasando? Le he dado ya. Le he dado ya. Voy a reventar este porque son 2. Quieras que no, hacer un combo de por 2, pues son 225 ahí. Que algo es. Y ahora, a ver, robot, ¿no? Vale. Atrás, ¿dónde está el misil? Joder. Vale, bien. Cuando completas el juego, cuando completas los 100... Eran 180, sí, eran 180 emblemas. Desbloqueas Greenfield Zone. Y también, según con qué personaje te pases, todas las partidas y todos los rangos A te dan también... Te daban traje alternativo para los personajes. Y te daban... Sí, el car para el modo...
para el modo carrera de Cars, el minijuego que hay, que lo que haré para terminar, haré lo de los chaos, lo del carrera de Cars y el jefe final, el modo jefe final, entonces los jefes otra vez. Pero aquí en la versión de PlayStation 3 y Xbox 360 los tags alternativos te los han desbloqueado ya. O sea que sirve nada más que para desbloquear los coches secretos y Grimmzone. Fuera, a ver, quiero apuntar al enemigo, vale. Dale a todo. Venga, hombre, ¿cómo voy a...? Tranquilidad. Lo he visto. Me gustaría poder apuntarlo. ¿Para qué? ¿Para qué dispararle? Suelta, suelta. En esas zonas de ahí siempre me llevo algún disparo, pues salen los enemigos fuera de cámara y a veces no quiero apuntar esto bien. Vale. Míralo, el enemigo cabrón. Vamos a ponerlo aquí nomás. Ups, vale, nunca consigo llegar a la parte de arriba, pero da igual. Y de todas formas, no puedo pulsar eso, me da lo mismo. Míralo, los enemigos nada más abrís la puerta ya te ven ellos a ti, pero tú a ellos no, porque la puerta no se ha terminado de abrir del todo. Siempre, macho, te atacan ahí directamente y es imposible de esquivar. Esta partida, todas las puertas, lo mismo. Siempre hay algún enemigo ahí. Si ponemos un enemigo aquí, pues cojonudo. Ah, y aquí hay otro enemigo, míralo, ¿ves? Ya tira los brazos antes de que se abra la puerta. Sé que está el enemigo ahí, empieza a dispararlo automáticamente, pero el tío me da antes. A ver, cámara, no estamos para bromas ya. Muy bien, a ver. No sé de qué me han dado esa vida, pero... Y aquí es el jefe, punto gratis. No acierta jamás. Hacer combos de 10 y de 11 y de 12 súper fácil, que son perfes a chola. Vale, ahora la parte más complicada del juego, no caerse aquí. El salto más jodidamente ajustado del puto juego, macho. Siempre está a la misma distancia la plataforma esa y es la distancia justa de saltar al máximo y planear bien. Si planeas mal o si el personaje decide saltar un poco menos porque si mueres al final del todo. Y no, y me pasa más de una vez y es asqueroso. Ah, lo peor del mundo. Vale, 100 anillos en estas partidas. Nunca consigo hacerlo bien, así que vamos a ver qué sale. Bien, hombre, bueno, tampoco con los anillos que me han tirado, es el principio del nivel. Tengo menos de 20, o sea que no ha pasado nada, porque me den ahí. Hombre, ¿qué tal si dejamos de planear? Así es el motivo aparente. Ahí. Aquí no me interesa hacer combo, aquí nada más quiero anillos, o sea que pasando como de la mierda de todo. Dale al interruptor, vale. Dejemos a los mochados morir en un bucle infinito. La zona del chasco se todavía no sucedió, que no.
esto va a darse prisa, así que no voy a perder mucho tiempo, salvo que la pelota... No, 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 a ver, quietos todos. Eso dispara. Y aquí los robots cabrones que salen de la nada va a ser una gracia. No tengo ni 50 todavía, llevo ya 10 minutos, 30 hombre. Pero es que no hay más anillos en la partida que yo vea. Ah, había un truco. Quiero matarlo. Vale, ya está. No sé si se le hace falta matarlo. A ver, aquí tenía que haber anillos en alguna de estas cajas. Vale, pues no, Dios, hay animales. En alguna de esas laterales hay. Anillo, vale, aquí atrás hay uno, es un escudo, bueno, tiene bien 20 anillos, venga hombre, me faltan 20 nada más ya. Para darle a todo, no quiero que me quiten los anillos de repente. Que sí, no se puede coger, vamos. Esto ya, 5 más. 2, 3, 4, 5. No, eran 4 nada más. No, bueno, da igual, he cogido el anillo. Rango A, menos mal. Esta partida tiene pocos anillos. Se tarda bastante en conseguirlos. No es como la otra, que quieras que no. Si vas por otro lado, pues hay globos con anillos en la de Eggman y eso. Y se consiguen antes, aquí no. Vale. Bien, por lo menos esta no tengo que repetir. Me he cogido la llave, chao, sin querer. O sea que tendré que salirme del jardín, chao. No tengo ahora mismo para darle nada al chao, o sea que... Que me da lo mismo. Lo subí bastante, creo que tengo ya nivel 70 y pico a lo mejor en... En correr y 30 y pico en lo demás o más, no me acuerdo. Pero no tiene mucho nivel en lo demás, o sea que tengo que entrenarlo todavía mucho más. Pero teóricamente mañana quiero pasarme todas las carreras de chao, o sea que... La cosa va jodida. ¿Bajar la música más todavía? Juraría que lo he puesto más bajo que otras veces. Dejarme comprobarlo si queréis. Esperar, encontrar al chao perdido. Tengo que acordarme también dónde es. Pero creo que tengo una idea más o menos de dónde era. Lo de encontrar al chao perdido. A ver, dejarme un segundo ver si le puedo bajar un poco la música. A ver, no lo quiero bajar tampoco mucho, pero bueno. Tal vez así. Claro, que me uno de pausa, no sé si se escucha la música. Dejarme despausarlo a ver si se oye un poco mejor. Vale, estoy buscando el chao perdido. No quiero entretenerme tampoco mucho. Así que vamos a pasar por todo, como antes. Tenía que romper esto porque había un interruptor. Ah, no, era en el modo. O no, de hecho no era ahí. Ahora, no recuerdo exactamente, creo que había dos sitios donde... Hay dos sitios que estoy dudando, no recuerdo ahora mismo dónde salía el chao perdido. Porque estas partidas, como este y la de Eggman, se parecen tanto, a veces son muy profundo. A ver, pasando de todo... Víctor, muchas gracias. No... Uf. No, venga, hombre, me estampo contra la caja y de repente reboto para atrás. Bueno, no pasa nada, como aquí los anillos y la puntuación no se importa, puedo reiniciar desde el botón de control, o sea que... No pasa ni media, por vida no va a ser. A ver, ahora que no hay cajas... Venga, hombre, dale el interruptor. A ver, ¿era ahí? Es aquí, vale, mejor, pronto, es temprano. Es una plataforma misteriosa, cuidado con las físicas. ¡No! Nada, voy a suicidarme. Recuerdo que el tiempo para hacerse el chao era muy, muy, muy específico. O sea que si tardas un poquillo más, ya no te lo haces. Y como me he caído ahí de una plataforma y tengo que volver arriba del todo otra vez, supongo que ya el rango A no me lo hago. O sea que... Reinicio punto de control y lo pongo. A ver, pasando. Le da el interruptor. Putas cajas, no veo nada. Sí, le da.
Ah, el robot se suicida otra vez, efectivamente. Plataforma, venga, hombre, esta vez no me hagas el recorte torero. No me he podido subir encima. Vale. Vale, ese tío es trampa. Ese tío tiene una bomba que reventaba todas las compuertas de la partida. Entonces era muy difícil no morirse. Y venga, no me den los láseres. Perfecto. Hola, chao. Voy a estar un poco más lejos. Otro rango fácil y sencillo para el... para el montón. Ya nos queda muy, muy poco. Bueno, ¿cuánto nos queda? Esta... he hecho la tercera. Dos de Tails, 5 de Eggman, 5 de Sonic, 5 de Shadow. Y... bueno, 4, porque los rangos de las primeras partidas creo que los tengo ya. Esto está hecho. Esto hoy lo terminamos. Le he vuelto a coger... joder, en esta partida siempre cojo la llave, no sé por qué. Me pillará de paso. Vale, cuarta misión, la misión del tiempo, no debería ser muy difícil. Es como la primera misión, me dan 5 minutacos, estoy seguro que me lo he pasado en la primera vez con rango A en menos de 5 minutos. 5 minutos es bastante tiempo. De cuando los Sonic en 3D todavía te podías pasar las partidas en un tiempo razonablemente corto, hasta Sonic Generations. Porque en Sonic Generations ya las partidas las han hecho un poco más cortas, porque creo que en los Sonic anteriores, en el Sonic Unleashed y todo eso, los tiempos eran ridículos, eran mucho más largos. A las partidas las alargaron muchísimo. ¿Sí? Okay. Con lo cual pasas la partida lo más rápido. Pues vale, estoy intentando hacerme combo y esas cosas, tampoco tengo que rusearlo, o sea que... 5 minutos es tiempo de sobra, tengo que acordarme de que estoy haciendo combo y no estoy aquí haciendo el imbécil. No sé por qué he reventado todas las casas, a ver cómo, antes de entrar aquí, pero vale. Vale, a eso. Esto es combo. A ver, pasa robot. Eso es el número 10. Me cago en el tonto que me ha dado, macho. No falla en una. No debo spamear el botón. Dispararle a más cosas a la vez es mejor que dispararle una sola. Y aquí ya no queda enemigo. Ahí el fallo ese. Oye, ¿no salían tres robots por ahí? Ah, ahí estáis. Uno, dos y tres. ¿Qué to...? ¿Por qué? A veces me da la esta de saltar y a veces esos robots me pegan a más que por la manía de saltar. A ver, quiero reventar esto. Muchas gracias. Tú eres muy cansino, te voy a meter el puñetazo que te he matado. A ver, dispárale al otro. Bueno, pues no le dispares. Ahora recuerdo, el otro sitio que estaba pensando en vez de estar lo de los Chao era en la puerta que está cerrada ahí, se abre en esta zona de aquí. Pero me acabo de acordar que eso era, no era para el Chao secreto, era para una caja Chao. Creo que la última caja Chao estaba escondida ahí. Porque en la tercera caja Chao siempre hay animales legendarios, raros, que son más mejores, que son más estadísticas y son más bonitos. Cuidado con todo. Tonto la bomba, no tenía otro sitio para tirarla. A ver, estos de aquí los he visto. Bueno, vamos a darle un par. Cuidado, no disparéis. Vale. Voy a llevar más combo, pero bueno, llevo casi 20.000 puntos. Decente. Creo que el rango no lo puedo hacer. Normalmente te piden menos en el de pasártelo rápido. Porque evidentemente no puedes esperar tanto tiempo. Míralo, el tonto el robot. Siempre el mismo robot. A ver, los dos están volando por ahí, también quiero mataros, muchas gracias. Podría haber... vamos, prisa. Que ya es tiempo de sobra, me queda un minuto y medio y esto es casi el final. Míralo, o el otro, no me acordaba ya de ti siquiera.
A ver, espérate. A ver, aquí si no salto por el medio me caigo. Vale. Hostia, espérate, no me ha dado este por primera vez. Me voy a dejar caer aquí totalmente. No voy a matar a estos enemigos de aquí porque no me da tiempo, mierda. Un minuto me queda ya. Y el robot este se tarda en matar por eso, 20 o 10 segundos largos. Vamos, dispárale aquí a puerta gallola todo lo que veas. Mierda, no apuntes a esos dos de ahí, porque... Venga. Ah, no te caigas, por amor de Dios. Vale, 10 segundos de sobra. Vale, de sobra. Ahora, espero que la puntuación acompañe. 40.000, venga, hombre. Esos puntos a cholón. Vale, venga, bien. 40.000, perfecto. Todavía, más o menos ya se me pasó el resfriado y todo esto que tenía, pero aún de vez en cuando me da algún ataque de tos o algo, pero bueno. Más o menos ya estoy recuperado. A ver, perdona que estaba moneando con el ordenador. Vamos a hacer la última partida. De esta ya no me acuerdo de nada. No recuerdo qué cambiaban en esta. Las partidas del modo difícil casi nunca me acuerdo, pero es que siempre se me olvidan. Son las que menos juego, al fin y al cabo. Aunque algunas veces son las más divertidas, porque como tienen más de todo, pues siempre molan. A ver, tú, ¿por qué estás mirando para atrás? No es que me importe, pero bueno. Tonto, para más rápido lo normal. Ahora, si normalmente me tenía que ir por la derecha, aquí era por la izquierda, me parece que eso era igual que la otra vez. Vale, pues no, por la derecha también. A ver, rompe la caja. Aquí me parece que metían más explosivos por los lados, sobre todo. Joder, como te paran más rápido, no consigo esquivarlo bien. A ver, fuera. Aquí aumentan la dificultad poniendo nada más que un... Espérate, ¿dónde está el... está el interruptor? Hay que romper las cajas y poner nada más que un explosivo en la pared para que por huevos rompas eso y a lo mejor te caigas al barranco. Cabronía. Vale, me ha dado el disparo random esta vez. Mejor, 1000 puntos que no me pierdo. Ah, aquí es el modo difícil. En lugar de poner plataformas grandes, ponemos plataformas pequeñicas. Es tú, el aumento de dificultad. ¿Aquí no habrá escudo? Mira, pues sí que lo hay. Ah, perfecto. No vale para nada. Actividad. Aquí explosivos en el suelo a tomar por a montones para que tengas que hacer plataformeo. Porque evidentemente vas a reventar esas dinamitas porque quieres el combo. ¡Hijo de puta! No hay ninguna plataforma. No, no, a veces llego a la de abajo. Vale. Reiniciando. Mira, pero sí que estaba mirando donde tenía que mirar ese robot.
La clave de estas partidas es siempre dispararle absolutamente todo lo que se mueva. Y si no se mueve también, evidentemente. A ver, misil. ¿Quieres despierta? Vale. ¿Salen los tres enemigos de ahí o ya no? Ah, sí, sí que salen. Le puedo disparar a uno nada más. 100 punticos que recorto. ¿Qué prefieres, la GameCube o la Dreamcast? Es una pregunta. Es una pregunta difícil, pero bueno, da igual, no tengo dos anillos para nada, pero me fastidia eso de que se abre la puerta ahora. Apúntale al de arriba, bueno, no apunto. Da igual. La verdad es que no sé, pero la verdad es que casi prefiero la versión de. Es que lo malo de preferir entre Dreamcast y GameCube es que muchos de los juegos que me gustaban de la Dreamcast estaban también en GameCube, o sea que al fin y al cabo la GameCube tenía los juegos que me gustaban de la Dreamcast y bueno, casi todos, no todos evidentemente, y algunos propios de la GameCube, o sea que lo malo fue que la Dreamcast durara tan poco, que Sega se hundiera así, porque sí, porque podían haber hecho bastantes cosas que molaran todavía. Si hubieran tenido algo más de tiempo de vida. A ver, primero dispara esos dos. Ahora aparece, ya está. Mucha gente, hijo de puta. Al final los que estaban volando por ahí me han disparado. Ya está, por la impaciencia, por el ansia viva. Había más invisibles, me estoy acordando ahora. Voy a ir aquí tranquilamente, sin mucha prisa, porque me van a aparecer de todas partes. Tanto la bomba, a esto pues no. No hay ningún otro. Aquí no había. No hay invisible ahí. Sí, un sitio muy cabrón para ponerlo, efectivamente. Con el ángulo de cámara y la bomba. Vale, ya estamos prácticamente fuera de aquí. Vale, bien. Punto de guardado que no me vale para nada porque no, esto no va a pasar, solo pasa, va a hacerme el rango A, o sea, no lo tengo que pasar del tirón o nada. Siempre, el mismo tonto. Voy a tirarme ya para abajo, porque al fin y al cabo voy a tener que acabar de ahí. A ver, no. Luego te no. Muere. Cuidado con las bombitas. Me da un punto, o sea que lo voy a matar también. Vale, no. No te escondas. No te escondas. Sabía que iba a romper eso, pero bueno. El salto de la muerte. Ese salto a veces me mata, es una putada, porque está tan avanzado en el nivel. ¡Mierda! No quiero volver a caer abajo, o sea que voy a ver si me engancho a este viva, este palanca de aquí. Cosa. Enganchate, vale. ¿Ha vuelto a la plataforma? No ha vuelto, bien. Ahí está. Pues eso, entre GameCube y Dreamcast la verdad es que no sé cuál preferir, pero es que en Dreamcast fue donde originalmente salió el primer Phantasy Star Online y tenía ahí un juego que mala onda. A ver, ¿dónde estaba el robot de mi? Ah, mira, bueno, se ve bien el robot de mi. ¡Qué detalle! El Sonic Adventure 2. Lo que pasa es que el Sonic Adventure 2 me fastidió que en la Dreamcast tenían los trajes alternativos que tenían, me gustaban más. Pero porque tenían. No, vale, menos mal. Tenían un. No veo nada.
tenían trajes, los trajes alternativos de Sonic y Shadow eran trajes del Phantasy Star Online de Hunter, directamente, o sea, aquí eran como una especie de trajes espaciales raros, un poco inspirados en el Phantasy Star Online, pero no, ni de coña. En la Dreamcast eran esos trajes, y esperaba que para esta versión metieran esos trajes también y no los han metido. Y tenía más cosas online, del estilo de que te podías descargar trajes y cosas de Navidad y de cosas así, y fueron sacando cosas online. Y había algunas misiones especiales también, pero no las llegué a jugar nunca. Y eso lo eché de menos. Es una cosa que tenían que haber metido con esta versión, pero ya digo, es lo que más me fastidia de esta versión, que no metieron las cosas de Dreamcast que tenían ahí guays. 48.000 puntos, nos vale bien, no son 50.000, pero espero que tampoco fueran 50.000 lo que tenía que hacer. Vamos, he matado a todo perro Kiski. Vale, 49, porque me dan dos emblemas, porque las misiones de Tails están terminadas todas en rango A. ¿Ves? Un nuevo car para Tails, que no recuerdo cuál era. ¿Puede que fuera el Chao? ¿O ese era el de Rus? No me acuerdo. Vale, Tails terminado, me falta Eggman Cosmic Wall, una de las partidas que más me gustan, pero a la vez es chunga. Pero es que mola por el efecto de poder flotar en el In the Air. Esta partida mola, aunque es larga. ¿Harás un especial de Navidad? Bueno, no lo había pensado, no creo que haga un especial de Navidad. No, la Navidad pues estaré con mi familia, evidentemente no voy a tener tiempo. Lo que quiero ver a ver si puedo de verdad hacer de una vez es ponerme con las cosas estas del segundo canal, del nuevo canal, porque aún no tenemos nada grabado, no hemos podido juntarnos para grabar, yo he estado mal de la garganta, los horarios los tenemos, que no coincidimos casi nunca últimamente, estos últimos fines de semana no hemos podido quedar, o sea que no hemos podido hacerlo en fin de semana, que sería el momento. Estoy consiguiendo los 100 anillos, ¿verdad? ¿Por qué estoy matando así enemigos? Voy a suponer que estoy haciendo la misión de los 100 anillos porque no me he fijado. Supongo que es una misión que tengo que hacer. O sea que vamos a pasar rápido de todo esto. Estoy queriendo preparar las cosas del segundo canal, pero ya digo, no he podido por ahora hacerlo. Así que me tengo que poner con eso. Así que, por eso, quiero ver si puedo terminar mañana. Vale, quiero terminar hoy todas las misiones. Mañana ponerme con las cosas secundarias de los Chao y todo eso. Porque necesito... Claro... Los live streams, sí, pues son entretenidos y tal, los live streams están bien, pero me quitan mucho... Hay mucha gente que hace live streams porque es que les quitan menos tiempo, porque como no tienen que renderizar ni nada, pero es que a mí me quitan mucho tiempo, porque grabar... no sé, yo me organizo mejor cuando lo hago en diferido. Creo que había una caja de anillos por un lado donde no me he metido, o sea que voy a ver si puedo usar esto un poco. Lo del live stream es que tienes que hacerlo de... Vale, sí, realmente se decían anillos. Es lo de ya para... O sea, son cosas que tienes que hacer de un momento para... ¡Ah, mierda! Sabía que había una caja por ahí escondida. Podría haberlo hecho más rápido. La cosa de los live streams es que son cosas que tienes que hacer... tienes que prepararlo con un poco de antelación, hacerlo, y luego sí, se renderiza solo, se sube solo y todo eso, lo cual es más cómodo. Pero por otro lado, me gusta a mí editarlo un poco y me da para subir contenido más tiempo. Y me da para que no tengo que decir, pues vamos a hacer esto en este momento. Evidentemente, lo del nuevo canal, las cosas que quiero hacer en el nuevo canal, que el editarlo y usar los cuatro puntos de vista y todo eso, son cosas que no podemos hacer en directo. Y que necesita preparación y que mientras estoy haciendo los live streams, pues no estoy preparando eso otro, o sea que tengo que decidir a ver qué es lo más importante. Así que por ahora, cuando termine los live streams de Sonic Adventure 2, a ver si los puedo terminar mañana. Y sobre todo, como lo hago en fin de semana, suelo hacerlo en fin de semana, salvo hoy. Me cago en la puta calavera. Quiero tener ahora mismo libre, por ahora no en cuanto termine los live streams estos de Sonic Adventure 2, por ahora no haré más live streams en el futuro cercano. Porque quiero preparar eso y sobre todo porque los fines de semana y cuando suelo hacer esto es cuando más tiempo vamos a poder grabar esas cosas que haremos para el nuevo canal todos juntos o de la forma que lo hagamos, ya veremos que no. Pero será cabrón, he disparado y no se ha muerto. Sí, bueno, que quiero dejarme los fines de semana libres por ahora para poder ir haciendo esas cositas. A ver, tú no me dispares, no sé. Quiero coger todos y cada uno de los anillos para hacerme los 100 rápidamente, que estaba ya hecho muerte. Vale, menos mal.
vale, 20 anillos extra. Es que cuando tienes cierta cantidad de anillos en los postes de guardado, ¿vale? En los checkpoints, te dan cierta cantidad, te dan cierta recompensa. O te dan un escudo eléctrico, o te dan 10 anillos, o te dan 5 anillos, o te dan 20 anillos. Y creo que si conseguía todos los anillos y hacía... Y paso por eso, me dan el rango A. Entonces es lo que me ha fallado antes, que tenía que tener cierta cantidad de anillos al pasar por el checkpoint para tener ya, para que me diera tiempo. Vale, eso hecho. Está el Chao. ¿Dónde estaba el Chao? Puede ser que estuviera... No, al final del todo no estaba. ¿Dónde estaba el Chao? Ah, creo que ya lo recuerdo. Vale, sí, ya lo recuerdo. Estaba por una zona lateral que me he saltado antes, que era donde pensaba que había 5 anillos o algo así por ahí. Voy a pasar de esto lo más rápido posible. Vamos a dejarlo de tonterías. Hola. Tú. Dar a todo. ¿Ves? Ahí me han dado 5 anillos. Cuidado con esos. Creo que era aquí, adelante, a la derecha. Esa plataforma de ahí que se ve. ¿Tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres donde está el Chao? Efectivamente. ¿Me están disparando? Bueno, da igual, he tocado la canción, o sea que ya está hecho. A ver, que no veo un pimiento. Tonto que haya puesto un meteorito, que siempre te lo gusto. Y ahí está el Chao. Vale, minuto 16. Yo creo que está bien de velocidad. Vamos a ver si el rango A... Rango A, perfecto. Au. Vale, ya queda muy, muy poco. 151. 29 emblemas. Vale, me faltan... Rango... Va, pasármelo en rápido y pasármelo en modo difícil, vale, 8 minutos. Madre mía, es que esta partida es muy larga, ya lo digo. Pero tiene para hacer todo el combo que quieras. Tiene un huevo de para hacerse perfecto. Sobre todo en modo difícil. En modo difícil es ridículo, porque vamos a aumentar la dificultad. Las hélices estas que no sirven para absolutamente nada y que no te atacan ni hacen nada de nada de nunca, vamos a ponerlas que puedas dispararle dos veces en lugar de uno y hacer que hagas el doble de combo. Pero van a seguir sin hacer nada. Es genial. Este nivel en modo difícil es para hacerse una cantidad de puntos que lo flipas. Yo no sé, nunca, no me he fijado, porque al juego este le han metido cosas online, entre comillas, de resultados, ¿no? De puntuaciones y todo eso, de a ver quién hace más puntuación y todas esas cosas. No lo he mirado nunca. Quiero ver cuál es la puntuación máxima que se haya hecho alguien en el modo difícil de esto, porque puede ser una cantidad de puntos exagerada. No recuerdo ahora mismo cuánto, porque hace mucho que no juego este nivel en modo difícil. Pero recuerdo que la cantidad de puntos que te podías hacer era absurda. Cuando lo tenía en la GameCube y era bueno a este juego, aunque me hacía las partidas ahí un montonaco de veces. Que no sé cuántas veces repetiría la de City Escape para conseguir anillos para los Chao. Venga, no hagas combo bien. Al fin y al cabo podía haber hecho 16 de combo y me he hecho 2. Este juego sí que le eché horas yo más en la GameCube. Entre este y el Phantasy Star Online, que me compré a posta, que tenía todo el pack. Tenía el router este, el de la GameCube, que se iba más lento que la hostia. El mando teclado. No sé si eso... Bueno, de Albacete seguro que era la única persona que lo tenía, pero... Recuerdo que había, que lo compré online, había un mando de GameCube, típico forma del mando de GameCube, con un teclado en medio. Literalmente, un mando súper gordo, con el teclado en medio. Me acuerdo que era súper cómodo jugar con ese mando, porque... No sé vosotros, pero a mí me resulta más cómodo jugar con las manos con las manos un poco más abiertas que no con los típicos tamaño del mando, que el tamaño del mando es que estás como ahí apretado, que estás... no tienes espacio. Me encantaba con el mando teclado ese, como era, ya digo, la parte izquierda del mando a la izquierda, la parte de la derecha del mando a la izquierda y en medio un tecladaco.
Eso era gigante, eso era súper grande, pero te podías repartingar y ponerte ahí, pumba, el mando en las rodillas y apoyado y jugar perfectamente. Y eso a mí me parece que era mucho más cómodo que el mando normal. Y eso, vamos, era una cosa que no tenía ni Dios. Porque es que era una cosa del Phantasy Star Online que se tenía que comprar por internet, que en España no existía y que mola un huevo, la verdad. Es que jugar sin teclado al Phantasy Star Online era... Online, quiero decir, era súper... Era desesperante, no podías comunicarte con la gente. Estaba sin teclado. Porque bueno, tenía... O sea, podías usar el chat que tenía el propio juego, pero... Pero Dios santo. Eso era súper lento. A ver, combo. Tenemos que hacer combo. A ver si nos acordamos de que tenemos que hacer combo. Vaya mierda de combo. Ahí un 11, bien, vale. ¿Dónde hay más enemigos? Por estoy apurando mucho el salto y no me da. Los rayos no sé dónde ha venido, pero no tenía buenas intenciones. Ah, estos son los que me puede disparar dos veces. Eso es un regalo. ¿Con qué es hacer puntos? Porque sí, aquí tienes. Dispararle a todo. No, tengo que darme prisa, que no sé si os estoy dando bien de prisa. Y ya verás luego. Estoy fallando muchos combos por darme prisa. Pero llevo 50.000 puntos, estoy en el modo normal. En el modo difícil esto era absurdo. No recuerdo, pero varios cientos de miles. No recuerdo, 300.000, puede ser. Pero estoy pensando que me hacía 500.000, 500.000 es muy exagerado. La mierda. Los 300.000 sigue fuerte. Viendo además que llevo 55.000 y no estoy haciendo bien todo como se podría. Vaya, no había otro sitio para poner el enemigo. Jode, que estás al final del nivel y se te acaba el tiempo. Vale, a todo. ¿Por qué me he soltado? Pensaba que acababa ya la plataforma. Ah, puta ansia, venga. ¿Qué pasó con Sonic Adventure Versus? Bueno, no he vuelto a saber nada más de Pariolo. Supuestamente se le jodió la capturadora, o sea que... por ahora... Hasta no sé cuándo, probablemente nunca ya a este ritmo no podremos terminar Sonic Adventure Versus. No sé qué ha pasado con. No sé qué ha pasado con Pariolo, la verdad. No he vuelto a grabar de hace bastante tiempo, además, o sea que. Por ahora, difícilmente. Si pudiéramos terminarlo en algún momento de la historia, pues me gustaría, evidentemente, pero. Por ahora la cosa no pinta demasiado bien. Puntos. Vale, no, me ha dado tiempo de sobra terminar. Podría haber perdido un minutillo más aún. Porque esto ya es el final, que nada más que disparar. Esto no sé nunca exactamente cómo funciona. Yo disparo aquí al azar, balas normales. Y de vez en cuando se muere. Y creo que no he conseguido acertar nunca a hacer un lock-on, ¿ves? A eso, te ponen anillos, como por si te pega, para que dispares esos anillos y te recuperes vida. Pero nunca he conseguido fijarle a esos anillos de ahí, o sea que ni idea. 76.000 puntos, venga, es un rango A, sí, es que tiene que serlo, es que no puede ser otra cosa. Ahora, el modo difícil esto va a ser como... No sé si me voy a hacer el rango A, porque ya recuerdo que era una cantidad... Lo bueno es que no hay tiempo. Me voy a parar en esta partida, me voy a tirar un huevo de tiempo, pero...
Pero es que son puntos a cholón. ¿Cuánto me hice la primera vez? 82.000, aquí 76.000. Ah, sí que podía haber hecho más puntos, pero bueno. Aquí esto va a ser hasta que me canse de matar enemigos y de hacer combos. Mira, ahí está. Puntos, 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 más puntos. Vale, tonto. Ah, oh, el robot este que da vueltas como un loco. A mí me ha dado la cara. Menos puntos de los que quería. No veo cuánto combo llevo. Vale, ya 11 pe... O sea, cabrones. Macho, tenía ahí un perfect que no me van a dar porque me ha dado pegado un puto robot así al azar. Ah, no es un 11. Bueno, perdió muchísimos puntos al principio, pero bueno, da igual, si es que hay una cantidad exagerada de puntos. No sé, no hace falta, tampoco lo sé. Saltamos bien. Ah, había otro arriba, poderme haber hecho el perfect. ¿Ves? Si me acordaba que había. A ver, 11, vale, seguimos disparando. ¿Ves que ponen robots ahí? Nada más que de adorno para que te hagas puntos. Es genial. A mí me encanta. A ver, cuidado con esos robots. Míralo ahí, venga, punto. Ya tengo otro perfecto. Si no, me dan ninguno de esos, como pasa a veces. Me dan falsamente y los puntos los pierdo. Eso es una putada. Está bien pensado, pero sigue siendo una putada. ¿Cómo? ¿Por qué habéis disparado tan rápido si no estaba en vuestro punto de vista hasta hace un momento? Vale, ya me he ubicado. A ver, aquí dispararle a todo. Hijo puta, el que da vueltas casi me da. Lo estaba viendo ya que me daba. Aquí, venga, aquí son puntos gratis. Hay cosas para dispararle, hombre. ¿Cuándo me dan? No es como la partida anterior que no te podían dar, vamos, que te quedabas parado en las plataformas que subían y te daban ni Dios. Bueno, ese tío que hace cuánto que le he apuntado y no ha querido salir el disparo para allá. Esto es de risa. Bueno, y ahí apunto deficientemente. Venga. Ah, joder, he perdido muchos huevos. Y la vida, que aún me matan con la tontería. Que mira, los robots en medio. ¿Dispararles? No, no les dispara a tiempo. Por mucho que le apunte, dice, no quiero dispararle. Reiniciar. Aunque yo estoy seguro que alguna vez reinicié desde algún punto por ahí intermedio y aún así me hice el rango A, porque es muy probable con la cantidad de enemigos que hay. Pero por si acaso no quiero arriesgarme. Mía, lo tonto el robot. Por lo menos esta vez no he disparado antes. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dispararle a la puta gente y a no cogernos todos los ataques. No, es imposible. Vale, pues nada. Bueno, esto es ridículo. El tonto el robot me ha fijado ahí la cámara y da igual a donde me muera. A donde me mueva, que me da. A ver si no matamos esta vez un poco antes. No, ha soltado. Por lo menos ya no me va a dar. Ya está muerto. Ya no me van a quitar más. Quítale a las cosas. Pues si quieres. Hala, me pasa yo también. Pero bueno, parece que asegura. Ahí está, otro perfect. Pues ahora sí lo estoy haciendo un poquillo mejor. Pero bueno, que da igual, de todas formas hay muchísimo margen en esta partida. Yo creo que esta partida
creo que me la hacía siempre, en plan, jugábamos. Siempre que me la pasaba del tirón, claro, si me dejaba, si me mataban por ahí, decía que estaba muy bajo para reiniciarla. Evidentemente no, pero bueno. Esta partida el rango A era casi asegurado. Es que cuando llegas a esta altura del juego, ya le automáticamente le disparas, intentas hacer el máximo combo, o sea que es fácil, entre comillas, hacerlo, porque estos que disparan siempre, normalmente se esperan un poco, normalmente se ve la animación de abrir, de que te apuntan o algo para empezar a dispararte, no te disparan directamente, pues vamos, no me acuerdo y me los tomo. Ah, por lo menos de vida no estoy muy jodido esta vez. Por ahora, quiero decir, claro. Aquí es donde me mataron antes, ¿verdad? Voy a coger los anillos. No vaya a ser. Voy a tener que spamearlo un poco más de lo que normalmente hago. Porque salen de vez en cuando enemigos directamente en el raíl. Y si no los matas a tiempo, pues ah, te dan. Pero claro, como tiene preferencia dispararle primero al primero que le has apuntado. Y ese bicho va a ser el último que lo vas a apuntar. Pues te lo vas a comer de boca la mayoría de las veces. Creo que aparecía uno. Sí, es ese. Normal, vale. Tengo bastante vida esta vez, o sea, que salvo que me dan falsamente de vez en cuando, no debería, no hay mucho peligro. A ver, voy a soltar esto, dispararle, vale. Quiero asegurar, porque es que aquí con la cantidad de enemigos que hay, quieres que no, a veces te dan con la tontería y dices, ah, perder toda la vida en un momento sin darme ni cuenta. Habrá algo por aquí. Ah, este robot. Ah, tiene 10 nada más. Vale, tenía 11 partes apuesto para hacer un perfecto con ese robot. La cámara te indica un poco hacia dónde tienes que ir, pero ahora no me está ayudando nada en absoluto. No hay nada que dejarle por ahí atrás. Cuidado, vale. Como disparan más rápido, a veces es jodido no morirse. Ah, y me han dado salud, o sea, perfecto. Pues si vas jodido de salud por ahí. Ah, no, los gordos. Para, míralo, es que no fallan. A ver, bichos, quiero matar. Venga, hombre, no. De la mano rota eso, macho, que no falla nunca. Tenía mejores reflejos, lo hacía más rápido porque en esa gente no me solían llegar a disparar y me apuntaba a más partes. Ahora me hacía un perfect ahí y aquí no me hago perfect. Sube, apuntale a todo. Vamos. Cámara, no me estás ayudando. Apuntar súper mal a esos. Creo que eso no me lo hacía volando, me lo hacía corriendo y podía apuntar mejor. Pero bueno, tengo ya 67.000 puntos. A los 100.000 supongo que llegaré fácilmente. Que no sé cuánto es lo que pide, pero imagino que a lo mejor 100.000 o 150.000 o algo así. O sea, ¡ea! No veo ni... Ah, vale. He matado al robot este, vale. Los putos robots azules, macho, cuando los metieron, qué gusto se tomó. Enemigo más cansino jamás creado. Con los
brazos son súper falsos que te dan donde estés. Es que da igual, donde estés, a donde te muevas, saben que te vas a mover para allá y disparan el brazo para allá. Es que y con todos los personajes, da igual, en las partidas de Sonic también. A veces son... A ver, cuidado. Bueno, pensaba que estaba ya de pie en esa plataforma, se ve que no. Cogerme los anillos de vez en cuando yo también, no hay prisa, así que voy a cogérmelos, nada. Voy a recuperarme un poco la vida, no vaya a ser que luego me la hagan la trama. Hola. ¡Hijo! No. ¡Ea! No apuntes a veces. Mira, estos enemigos están rotísimos. ¡Ey! No le he disparado a nadie por la... Vale, no le he disparado a nadie arriba, perfecto. Perder puntos porque sí. Y perdí un huevo de vida porque no, no quiero apuntar a veces, no quiero disparar. Me pueden matar aquí con la gilipollez. Me cago en su madre. No fastidies. Dispárale a todo. Míralo, el tío ha aparecido un milisegundo en la pantalla, ya me ha disparado. Dios, dime que hay algo de salud por ahí o algo, por si no estoy más muerto que la madre me parió y no quiero morirme aquí. Anillos nada más. De todas formas, no quiero. Bolas azules, pero en cuanto veo una bola azul le pienso disparar, o sea, pienso soltar el gatillo, ¿por qué no? Que esté al final. Aquí al final he hecho una mierda de puntos, pero es que... Esto... Espero que no fuera más rápido en modo difícil. Parale... Oh, coño, le he dado una... Vaya, primera vez a lo mejor en mi vida que le he dado una caja de anillos de esas. Vaya, ahora me las han puesto en el medio. Oye, dispárale a eso que no quiero que llegue para acá. Modo disparo rápido. Mata. Anda, no, si te vas a llevar un pato. Espero tener puntos suficientes, porque al final me ha podido el pánico y le empieza a disparar a todo sin hacer puntos ni mierda. Porque ha dicho un robot así al azar que, te pego todas las veces. 114.000 puntos, dime que son... Vale, son 100.000 puntos, creo. Imagino el rango A, tiene que serlo, con la cantidad de enemigos que hay en esta puta partida. Puta madre, la puta calavera. Vale. Misiones de Eggman completas. Y he desbloqueado el... A mí es el coche que más me mola. El car que más me mola. Seguramente lo use cuando haga las misiones de Cars, porque mola un huevo la forma que le ponen al coche de Eggman en... cuando te hacen las misiones. Todas las misiones. A ver, vamos a ver, mirar cosas. ¿Está bueno el juego? Sí, bueno, el juego, no sé, a mí me gusta. Sonic Adventure 2 probablemente sea el Sonic que más me guste de todos, pero cosa mía en particular. No que sea el mejor, y es una cosa subjetiva. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Como en todo. Vale, a ver, Sony, me falta. Vale, me faltan las misiones de Sonic, Shadow, que son. Me las he dejado para el final porque son las más entretenidas, las que a lo mejor me voy a pasar más rápido. Las de Eggman y Tails iban a ser más lentas, me lo veía yo. Y Final Rush, tengo un rango, sabe Dios por qué. Pero bueno. A ver, responde, ¿qué pasa? ¿Ratchet and Clank? ¿Ha sido algo de Ratchet and Clank? Me han preguntado algo de Ratchet & Clank que no he visto, no sé. Ratchet & Clank, de todas formas, creo que me lo preguntaron alguna vez. No... Sí, bueno, he jugado algún Ratchet & Clank. En Play 2, en su época no la tuve. Bueno, sí, en su época, pero ya cuando estaba casi al final de la vida de la consola, tuve la Play 2. Y prácticamente la tuve, y lo digo así, para jugar a los Samurai Warriors y a los Dynasty Warriors. Prácticamente nada más que para eso. Las sagas de PlayStation de la época de Play 1, sobre todo, de la época de Play 1 he jugado muy pocas o casi nada. ¿Qué estoy haciendo? Si estoy haciendo la misión normal, ¿no? Vale. Y de Play 2 algo, pero muy poco jugué. Ya digo, tuve la Play 2 prácticamente solamente para jugar Samurai Warriors y Dynasty Warriors. Y los Orochi, que también, en Play 2. Prácticamente casi solo por eso. Estaba súper enganchado a ese tipo de juego. Así que Ratchet & Clank he jugado, alguno de Play 3 he jugado. Creo que al 2 y al 3, esos que salieron en la PlayStation Store. Bien, me encanta cuando se cae por el agujero sin venir a cuento. Así que Ratchet & Clank, no he jugado mucho, jugué al Ratchet & Clank All for One ese, al de 4 jugadores. Al 2 y al 3, esos que han sacado como en formato episódico, pero...
Bueno, muchos sí están bien, pero tampoco fue una saga, ya dije, que me gustara cuando fue originalmente, cuando salió, así que tampoco los he jugado mucho. Madre mía, pasa por estar indeciso y saltar o no saltar. ¿Conoces el PlayStation al Star Battle Royale ese? Vale, ese juego lo he jugado porque lo tiene el friki, lo tiene Héctor, pero a mí no me ha gustado ese juego. Es que no me gusta la mecánica de que para matar a la gente tienes que hacer un ataque especial. Porque hay gente que tiene ataques especiales que están súper descompensados con otros personajes. La cosa así es de clara. No, o sea, hay ataques especiales de nivel 1 que pueden matar a todos los personajes y hay ataques de nivel 3 que no hacen una puta mierda a otros personajes, o sea que el juego está muy descompensado. Además, los golpes, o sea, hacer combos y todo eso no te vale para una mierda, te vale para llenar el especial de... el especial este de hacer el especial y ya está. Es como que estás perdiendo... no sé, me parece una pérdida de tiempo. Me gustaría que tuvieran barra de vida los personajes o algo, parece como que los ataques no tienen peso. Como que no le estás pegando a nada, como que da igual que le pegues a nada o no, porque al fin y al cabo no vas a matar a nadie así. Tienes que esperar a hacer el especial, ponerte una posición buena para hacer el especial y ya está. No me gusta mucho la mecánica de ese juego. A ver, ¿tú te vas a morir? Hazme el favor. Vale. Oh no, estoy por el lado. Es que a veces, cuando estoy por el lado ahí, me lo sé ya, que a veces se sale, a veces se cae al barranco directamente Sony. Hay que aprenderse los bugs de algunos juegos, es lo que tiene. El juego bugs tiene un rato, lo que pasa es que lo sé esquivar por su mayor parte. Bueno, por lo menos los bugs que tiene no molestan demasiado. O por lo menos estoy tan acostumbrado a ellos que ya no me molestan. Habrá gente a lo mejor que el juego este lo considere injugable. Por lo menos es el Sonic 06. Que cada vez descubres uno nuevo. A ver, un juego solo matas con ataque especial. El Sonic, o sea, Sonic no, perdón, el PlayStation al Battle Royale solamente puedes matar con los especiales. Es que es una cosa un poco rara. Por eso ya digo que no me llama mucho la atención. El Smash Bros. Me gusta, pero por lo menos no hay una barra de vida, pero tienes que tirar a la gente fuera del escenario. Algo de... por lo menos pegar sirve para algo. O sea, que no... que por lo menos a mí esa mecánica me gusta más que no el matar solamente con los especiales. No sé dónde sacaron la mecánica esa, pero no me gusta demasiado la idea esa. Y normalmente lo me tiro por esta ruta, no sé por qué lo estoy metiendo por esta ruta, pero bueno. A veces te puedes caer ahí. No va a llegar, hijo de perra. Bueno, si voy por esta ruta hay algún enemigo más que matar, así que... ¿cómo me hice un rango S en esta partida? Vale, cuidado con el bicho. Nunca me meto por aquí, así que nunca me acuerdo que hay un enemigo ahí. Vale. Ahora ya he perdido totalmente el hilo de lo que estaba... ¡Wow, qué rebote! Bueno, venga, pasando de todo. Hola. Míralo, ese enemigo está roto. Casi me matan. Bueno, casi me dan. Perdería los anillos, pero tampoco importan los anillos demasiado. Vale, venga. Tengo 7.900 puntos. No sé si he rusheado tal vez un poco de más. Ya verás cómo voy a hacer un rango B y me voy a cagar en la puta. Corre. Ha jugado Quake 2. He jugado Quake 2, pero no fui mucho de Quake 2. Me salté una generación en los shooters. Pasé de Doom 2. Vale, rango A. Pasé de Doom 2, jugué al Quake 2, pero jugué poco, jugué al Quake y al Quake 2 jugué poco, no me tocó a mí esa época. No tenía un ordenador bueno, la verdad, no tenía un ordenador que pudiera con el Quake 2, mira que es triste en esa época. Jugué al Doom 2, y luego pasé ya al Unreal Tournament un poco,
Pero nada, no, lo dije, coño, esto mola, pero no lo jugué prácticamente nada. Sabía que existía, jugué un poco, me gustaba la mecánica y todo eso, pero nada comparado con lo que ya jugaba al Doom o con lo que la gente jugaba ese tipo de juegos. Luego jugué un poco. Estoy consiguiendo 100 anillos, ¿verdad? Vale. Luego jugué un poco al Counter-Strike, pero Counter-Strike no me llegó a gust no me llegó a cuajar, no me llegó a gustar. Lo jugaba porque lo jugaba todo el mundo, pero llegaba a entretener tanto. A ver, aquí abajo había anillos, o sea que voy a tirar directamente por aquí. 10, no merece la pena. Y esto de aquí, cuando salto por aquí me dan anillos también, o sea que necesito todos los anillos que pueda. Pero Quake 2 no fui mucho de... Aquí me tendría que arriesgar siempre a ir por esta parte de aquí fuera, pero es que nunca consigo volver bien. Siempre. Y del Counter-Strike me cansé por eso. En toda la época de instituto todo el mundo Counter-Strike, Counter-Strike. Y dije, madre mía, estoy al Counter-Strike otra vez. Y no consigo nunca jugar demasiado un juego seguido mucho tiempo. Cuando juego mucho algo, siempre lo acabo medio aborreciendo. Y con el Counter me pasó eso que no lo puedo casi ni ver. Que sí, que es entretenido, tiene modos de juego que están bien, lo de eso que se metieron en el Call of Duty también, lo de cambiar de arma. No sé si fue de Counter primero o fue de Modern Warfare o de Call of Duty primero. Lo de que vas cambiando de arma cada vez que matas, no recuerdo cómo se llama el modo ese. Boom Game. Modo. Tendrá algún nombre especial, no recuerdo ahora. Tiene modos que están entretenidos, cosas así, que sí, que son juegos que sí, Call of Duty, pues si juegas un rato, pues está entretenido, pero de esto que le echas ahí horas y horas y horas, digo, Dios, no puedo jugar este tipo de juegos una cantidad grande de tiempo, no soy capaz. Me supera. A ver, creo que había más anillos por abajo, pero bueno, pues acaso voy a ir por aquí arriba y si veo que no me dan el rango A, intento la otra ruta después. Porque aquí hay una escasez de anillos importante, por lo que veo. Bueno, esos 20 no me van a venir mal. Pero no, aquí no hay una cantidad buena de anillos. A ver si aquí ahora después, en esta parte. Venga, hombre, necesito 5. Esos 5. Vale. Boom Game, sí, lo de. Ah, bueno, mira, me he hecho rango A. Perfecto. Lo he estado haciendo un poco según me iba saliendo la misión, pero rango A. ¿De qué estaba hablando? No recuerdo, sí, eso que no soy mucho que pueda jugar a un tipo de juego demasiado tiempo seguido. Me canso muy fácilmente. Soy un jugador de los que se cansa muy fácilmente de jugar lo mismo. O sea que de esto de jugar Call of Duty, jugar todo eso, soy incapaz. Ahora con los avioncitos. A ver si cierro la. Dejarme que cierre la ventana. No sé si lo podréis oír, pero estaba pasando un avión por ahí y me molestaba. A ver. ¿Subirá Samurai Warriors 3? No, es que Samurai Warriors 3 me lo pasé. Vale. Ya digo, soy muy, 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 muy fanático de los Samurai Warriors y de los juegos de ese estilo. Sobre todo el Samurai Warriors, porque el Samurai Warriors 1 yo creo que es el que más me gustó de Forever and Ever, de ese tipo de juegos. Al Samurai Warriors 3 lo jugué en la Wii en japonés. Lo jugué en la Wii en inglés. Lo jugué en la. De hecho, lo tengo. De hecho, tengo el Samurai Warriors. Salió el Samurai Warriors 3Z en PlayStation 3 en japonés. Lo tengo comprado en la PlayStation 3 en japonés. Lo tengo por ahí. Está por ahí. Junto con el. Oh, llega el muelle, vale. Junto con el Warriors 8 y Z. No creo que juegue más al Samurai Warriors 3, básicamente. Probablemente no vuelva a jugar al Samurai Warriors 3. Como para subirlo, seguro que no. He jugado a ese juego hasta la extenuación. No, más Samurai Warriors 3. Warriors Orochi, pues a lo mejor alguna vez más. Espera un momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy encontrando el Chao. ¿Qué estoy haciendo? He hecho la misión de los 100 anillos, me la han dado en rango A, ¿verdad? Estoy buscando al Chao. ¿Dónde está el Chao? Voy a reiniciar nada más que. No, espera, no hace falta reiniciar. Sí hace falta reiniciar, porque me he metido por la ruta que. No, no me he cogido ningún checkpoint. Voy a suicidarme, porque me puede haber metido. A lo mejor aún podía llegar por aquí. De hecho, estoy seguro que después de muerto aún hubiera llegado. Estaba cogiéndome todos los anillos otra vez, no sé muy bien por qué. Mass Effect 3, de que están hablando de Mass Effect 3. Lo iba a haber empezado ayer, pero es que la verdad es que no tuve mucho tiempo y dije, nada, lo voy a dejar para el fin de semana.
así que me puse a editar el vídeo de Borderlands 2. Porque Mass Effect 3 lo quiero empezar. Quiero además tener ganas, porque el Mass Effect 1 y 2 me han gustado los dos. Sobre todo el Mass Effect 2 me ha gustado un huevo. Entonces quiero. Me interesa mucho ver qué pasa en el Mass Effect 3, pero quiero empezarlo un poco cuando tenga. O sea, lo empezaré este fin de semana, seguro. O sea, eso asegurarlo, eso tenerlo seguro. Lo que pasa es que no lo subiré a lo mejor hasta la semana que viene, pero bueno. Mientras tanto, tengo un vídeo de Borderlands 2 todavía por subir, que subiré supongo que el sábado. Pero Mass Effect 3, me interesa muchísimo ese juego, quiero ver cómo continúa la historia, porque se quedan muchas cosas abiertas y no sé, me ha gustado mucho la saga del Mass Effect, no la había jugado hasta ahora y vamos, yo creo que es una de las sagas más importantes de esta generación, sin duda, vamos. Y el Mass Effect 3 lo quiero empezar especialmente también porque Juan Pedro juega, bueno, aún ya no creo que juegue mucho al multijugador, pero aún juega algo al multijugador. Y el multijugador, quiero grabar también cosas del multijugador con Juan Pedro, sin ninguna duda. Porque supongo que es un juego que podremos echar ahí un rato y decir alguna tontería y jugar. Y el multijugador tenía buena pinta, jugué un poco en la beta hace ya un huevo de puto tiempo. Y me gustó. Y no lo hacía mal del todo. Así que me gustaría. Ah, ya recuerdo dónde estaba el Chao. Estaba todavía recordando aquí. Haces esto, pega un salto de mierda. Pero el Mass Effect 3, el multijugador, me interesa mucho. Y continuar con la historia me interesa muchísimo también. Far Cry 3. La verdad, no, el juego me llama muchísimo la atención. Pero no tengo tiempo para jugar al Far Cry 3. Así que. Aquí está el Chao. Así que pasaré de Far Cry 3 por ahora. El juego tiene muy buena pinta y todo eso, pero no tengo tiempo. Y es un juego muy largo, un juego de ese estilo, y tengo que pasarme el Mass Effect 3, por Dios. O sea que por ahora nada. No tenía que haber aquí otro. Ah, aquí está. No sé si me lo voy a hacer en tiempo bien el Chao, porque este también creo que era exigente de estos de. No, es que has hecho 10 segundos de más. Esa plataforma siempre aterrizo ahí y nunca pienso que voy a aterrizar bien. Ah, espérate. Esto. Eso tiene. Oh no. Esto ya recuerdo que una vez fallé, nada más que porque no podía subir aquí. Enganchate o algo, no llegas. Esto es ridículo. Vale, esto antes se podía. O sea, estoy seguro que antes cuando hacías aquí un homing attack subías para arriba. Ahora no. Hola. Madre de Dios. Oh Dios, no me acordaba de esta parte que estaba medio bugueada. Dios santo, ¿qué ha pasado ahí con la ladera? A ver. Antes ha llegado. Ah, ya sé cómo. Oh, mierda, venga. Venga, hombre, esto no podía estar más bugueado. ¡Uy! Ahora, vale, cuando quiere el santo, pues llegas. Dime que me vas a dar un rango A porque no quiero volver a ponerme a hacer lo del plataformeo este del final. Rango B, no falla. No falla. Ay. Vamos a ver, venga. Bueno, es antes de lo que pensaba. Pensaba que llevamos 2 horas. 1 hora y 38 nada más. Pensaba que llevaba más tiempo. Seguramente nada más que por las fases de Eggman y todo esto que se hacen un poco más largas. Pensaba que llevaba mucho más tiempo aquí. Me va a dar tiempo a terminar esto. Pensaba que no. Ahora, voy a darme prisa esta vez porque no es. Me he estado haciendo la partida mientras hablaba en modo automático. ¿Por qué no me acordaba dónde te estaba yendo? ¿Por qué no me acordaba del Chao en este momento precisamente? A recortar aquí el silueto. A ver si me puedo dar prisa, porque esa parte del final no puedo asegurar si la va a querer hacer bien o no la va a querer hacer bien el salto. Es que es ridículo. Eso yo no lo sé, porque esta fase, normalmente las fases me las paso una vez o dos veces para hacerme el rango A. En GameCube esta no la repetí. ¿Esta partida la repetí? Sí, no, esta partida la repetí. ¡Ey! Vaya por Dios. A ver, no he visto nada. Madre mía, ahí.
En GameCube no recuerdo que eso fuera que eso estuviera bugueado y fuera hacia abajo. Yo juraría que eso iba hacia arriba, vamos. No sé de qué forma lo hice, que me lo pasé yo creo que la primera en GameCube, porque no tengo ningún recuerdo en GameCube de hacer eso, y me hice los 180 emblemas. Y no, recuerdo con especial intensidad las fases de Knuckles del desierto, o sea, no, de... sí, del desierto, la de... la que te ponen la... lo del chavo escondido en la parte esa del agua, porque era una parte bastante jodida. Y el modo difícil de esa partida también, de una forma bastante intensa, pero de encontrar el chao no me acordaba. O sea, lo recordaba como algo fácil, pero no que se bugueara eso. O sea, si eso me hubiera pasado en GameCube, estoy seguro que me acordaría. Oye, ¿por qué ese muelle de vez en cuando tiene más potencia? Y me ha tirado fuera. Las cosas que descubres. Vale, creo que por aquí iba ligeramente más rápido al máximo. Voy a tirarme por aquí. Y no, me he confundido de raíz. Vamos. Vaya, por Dios. Bueno, no pasa nada. Aún puedo aterrizar en la de abajo. Bueno, la gravedad está haciendo de las suyas. Vamos, llega bien. Vale, bien. No quería ir para allá. Le he dado hacia la derecha, pero bueno, esto ha dicho que a la izquierda y a la izquierda va. Venga, aterriza bien, aterriza, vale. ¡Buf! ¡Uf! Pues o Mass Effect 3, que... ah, creo, estaba hablando antes de Mass Effect 3 y me he vuelto a liar, ¿verdad? He vuelto a hacer todo. Mass Effect 3 quiero ver a ver qué tal, porque el final del Mass Effect 2 me gustó bastante, pero sobre todo... o sea, no sé cómo es, o sea, he conseguido más o menos mantenerme libre de spoilers del final del Mass Effect 3. Sé que todo el mundo dice que es una mierda y que... sobre todo la queja que veo es que como que las decisiones que has tomado antes no importan, pero yo creo que eso no puede ser cierto, porque el Mass Effect 3 imagino que es un juego largo. Como Mass Effect 2 de largo, a lo mejor. Imagino que las historias se irán desarrollando mientras... estás en la propia historia, y sé que hay... que salen todos los putos personajes, sale de todo. Sé que pasan un huevo de cosas. No sé qué cosas pasan, pero sé que la gente dice que pasan muchas cosas. Que el final es malo, no sé qué, pero yo creo que es que resolverán muchas cosas dentro de la propia historia, digo yo. Porque al fin y al cabo, a mí lo que menos me importa dentro de lo que cabe son los Reapers. A mí lo que me importa es qué pasa con los Krogans y los Salarianos y los Turianos y las razas y los Quarianos con los Reapers, con los... ahora no me acuerdo cómo se llaman los Geth. Eso me importa, y supongo que eso en la historia lo desarrollaron. A mí me parece eso más importante que el final en sí, porque en realidad el final del 2 pues tampoco, sí, un final muy cinematográfico que me encantó por la coña, porque era película de Hollywood total, me gustó nada más que por eso. Pero en realidad al final pues es como, sí, continuará, al fin y al cabo no pasaba en realidad nada. Pero... quiero ver... tengo mucho interés, no sé qué ha pasado ahí, tengo mucho interés en ver qué pasa en el 3, muchísimo. A ver... estoy... vale, voy a recordar. He cogido este checkpoint, me he suicidado, pero lo de suicidarme no me quería suicidar, ha sido sin querer. Este checkpoint es importante porque... así puedo intentar hacer el chao. Como el chao simplemente importa el tiempo, así si veo que la cago, puedo suicidarme y volverlo a intentar desde aquí. Estoy haciendo esto porque soy guay y no me hace falta tocar la cancioncita, pues bien especial. Vale, venga. Pero sí, dicen la gente del final está mal, pero yo quiero ver lo que es el juego en sí mismo. Y la incorporación del multijugador me parece una idea cojonuda. Aunque hay gente que dice, no, es que le dedicas más tiempo al multijugador y la historia te sale peor, no sé qué, no sé, no creo. Yo creo que el juego... estoy seguro que el juego me va a gustar. A ver, ahora... ¡ey, para abajo! Bueno, a ver, llega de rebotes porque sí. Vamos, llega, no te atreves a llegar. No se atreve a llegar. ¡Ay, me cago! Había llegado y se ha soltado el solo. Venga, hombre. No recuerdo cuánto tiempo me lo hice la otra vez. A lo mejor estoy haciendo un tiempo igual o peor y estoy aquí perdiendo el tiempo. Hola, chao.
bien, rango A. Tenía que haberme fijado cuánto tiempo me hice antes para ver si lo tenía que iniciar o no, pero bueno, ha colado, me ha hecho rango A. Menos mal, vale, la última... Ah, no, espera, aún me falta completarlo en no sé cuánto tiempo y el modo difícil. Me he tirado un huevo de tiempo con el puto chao, con la tontería. Y ahora a ver si... Quería ver, bueno, a ver si termino esto antes de las 9 por ahí, porque me quiero poner con el... Que ahora mismo estoy bastante viciado al XCOM. Ya dije que iba a hacer la siguiente serie al estilo de Faster Than Light y todo eso. Con el XCOM, pero es que es un juegazo ese juego. Quiero ver si me puedo pasar el juego normal yo primero una vez, tranquilamente. Y luego ver a ver si me lo pongo para grabarlo en una dificultad superior o en el modo Hombre de Hierro. Que en el modo Hombre de Hierro es lo de si mueres, mueres. Lo de como el Faster Than Light. En cierto modo. Porque ese juego no tiene nada que ver, es un juego de estrategia en por turnos. Y mola un juego. He jugado nada, he jugado 3 horas, pero es que ese juego es... ¡Ea! Mira, a que aterriza un... Bueno, pues nada. Digo, aún no aterrizará en la esta, pero se mata. A ver, el rail está en medio. Y el XCOM quiero empezar, pero lo empezaré un poco más tarde el XCOM. Porque primero quiero pasármelo y luego ya lo grabaré. Por ahora entre Mass Effect y Borderlands y a ver si preparamos lo del nuevo canal. Ya digo que son vanas promesas. Digo que lo preparo, pero es que luego entre unas y otras no me preparo, no empezamos. Se nos ha juntado. El XCOM, ¿cuánto me costó? 30 euros en este. De todas formas, si os interesa, intentaré sacarlo antes de Navidad y todo eso. Pues seguramente en las ofertas de Navidad de Steam seguro que lo pongan en rebajado. No me cabe duda. Creo que lo pusieron rebajado. Creo que me lo compré en las rebajas de otoño rebajado. Y seguramente para las rebajas de invierno lo van a rebajar otra vez. No me extrañaría nada en absoluto. Así que a ver si lo puedo hacer para antes. A ver si lo puedo empezar para antes de Navidad. Porque casi seguro que para Navidad lo rebajan. No recuerdo, pero supongo que 20 o 30 euros a lo mejor o algo así. Es que no lo recuerdo, es que lo puedo decir, pero ahora mismo no me acuerdo de verdad. O sea que puedo decir una cifra y luego que sea mentira. Porque no me acuerdo exactamente cuánto me costó ahora mismo. Pero vamos, que por 20 o 30 euros me parece un juego que merece la pena. Y sobre todo si lo pilláis, si lo encontráis rebajado en alguna parte, vamos, de cabeza. Bueno, no quiero grindar. Tiene muchos detalles que me gustan bastante. Bueno, aunque sin lo del modo Hombre de Hierro, cuando mueren tus soldados mueren de verdad. Entonces, y mola porque cuando le subes de nivel a tus soldados, suben de rango militar y consiguen nuevas mejoras. Y consiguen cosas. Y cuando suben a cierto rango les ponen un apodo automáticamente. Y mola bastante. Vamos. Les coges cariño a los miembros de tu pelotón. Y cuando muere alguno, pues jode. Sobre todo cuando tienes un pelotón ahí que te gusta y dices, bueno, pues tengo dos asaltos, un francotirador, un apoyo y un pesado. Lo tengo ahí, perfecto. Que es como tenía el este y me mataron un asalto la última vez y me jodió. Aunque bueno, no era la que tenía. Era una tía, un asalto a tía. Pero no era la que más subida tenía, o sea que no me jodió tanto. Pero me jodió, porque tenía ya dos asaltos para tirarme de cabeza a la gente. Y me mataron a uno. Y luego tengo que entrenar a un novato. Pero el juego está muy, muy, muy bien. Me gustaría subirlo porque ya te digo, es un juegazo. Jugué un poco, me gustó, pero no lo jugué más. Pero luego, ayer o antes de ayer, le eché un par de horas y dije, me cago en su puta madre, qué bueno es el juego. Tengo que jugarlo más. Bueno, a mí ese estilo de juego me gusta, ¿no? Es muy, muy bueno. Y bueno, y la gente se genera automáticamente y todo eso, o sea que es... tiene el factor ese de aleatoriedad del Faster Than Light. Aunque ya digo, bueno, lo de Faster Than Light no lo han inventado lo de Faster Than Light, pero lo comparo con el Faster Than Light porque es de ese... porque es, bueno, entre comillas de ese estilo. Que manejas a tus unidades y estás en... Ah, pero el XCOM para el que está el que está preguntando, vamos a ver. Si es mejor que el StarCraft, no es como el StarCraft, ¿vale?
ni como esos tipos de juegos. El, no sé si lo habéis, si eso buscar algún vídeo, básicamente manejas tú a tus soldados, un pelotón de 4 o 6 soldados, y lo vas mandando a campos de batalla al azar. Y vas luchando contra los aliens. Y van subiendo de niveles ellos, según les apetece, se vuelven de una clase, y puedes mejorar luego tú en la base las armas y todo eso, pero básicamente manejas Ranco B, lo estaba viendo venir. No es el StarCraft ni como eso, que son juegos de tiempo real, de estrategia, de crear unidades, no. En tu base tienes, empiezas con 12 soldados y los vas subiendo de nivel esos soldados en las batallas. Y si te mueren, mueren. Y luego puedes contratar más soldados y eso. Pero a las batallas puedes llevar máximo 6. Pero al principio son 4. Ahora puedo llevar yo 5. Pero es de manejar a cada unidad y posicionados en el campo de batalla y todo eso, o sea, es más de ese estilo. Y no puedes saber nunca lo que te va a venir en la batalla. Lo único, por eso siempre tienes ahí la tensión de a ver si te matan algún soldado o algo, porque si lo matan, se muere. Y no vuelve nunca. Y también tiene una esta de realismo de que si lo hieren en la batalla, o sea, si le pegan algún tiro pero no lo matan, tiene que estar de baja unos días también. O sea, tienes que subir ahí a la gente. Mola bastante. Luego cuando... Si puedo, intentaré hacerlo lo antes posible, subir algún vídeo, a ver si puedo matar a más gente esta vez. Pero vamos, que no es del estilo de Civilization, ni de StarCraft, ni de Age of Empires, ni por ese estilo. Voy a irme por la ruta más larga esta vez, porque me ha faltado unos cuantos puntos de matar enemigos. A ver si me paso por la ruta de los tontos, a ver si me hago el rango A. Puerto, ¿dónde estaba el robot de 1000 puntos aquí? Nunca me acuerdo. Estaba el robot de 1000 puntos, creo que estaba por una parte de arriba. O será en la de Shadow. Estoy intentando recordar dónde estaba el robot de 1000 puntos, pero vamos, que no me acuerdo. Lo que no me vendría mal, porque seguramente no me haya faltado mucho más de 1000 puntos para haberme hecho el rango A antes. Mira, no estará por la parte de... Bueno, vamos a ver, los tontos estos, es que ya te digo que esta gente son lo más, el enemigo más roto del puto juego. Voy a verme por la ruta de abajo, a ver si había algo especial por aquí. Pero creo que no. Nada, ni siquiera hay más enemigos. No hay nada. Hay anillos y ya está. XCOM es un juego que le tengo muchas ganas también. Y eso, y Mass Effect 3 sin duda ninguna. El Mass Effect 2 me ha encantado. Lo malo es que es un juego así con más historia, entonces es más difícil de comentar, yo creo, por mi parte. No, sí, puedo reírme de una cantidad de personajes increíble, pero no sé, a veces me cuesta, a veces se me da muy bien comentar el Mass Effect, pero otras veces... No, a veces como tiene tanta historia, y es que lo malo es que me quiero enterar de la historia también, entonces... A veces me cuesta comentarlo un poco. Lo que la historia es cojonuda, vamos. Y ser un cabrón en ese juego es satisfactorio, es una satisfacción increíble también. Las frases de Shepard están sembradísimas algunas. Company of Heroes. Ay, no he jugado a ese juego, pero creo que estaba de oferta en Steam en otoño y me llamó la atención, pero luego al final se me olvidó. Así que no era un Company of Heroes el que estaba de oferta, creo que sí. Ahora puedo estar mintiendo, pero no me acuerdo. Juegos del estilo, que la verdad es que juegos de ese estilo no jugué ninguno en su época. En su época sé que había juegos de ese estilo, del estilo del XCOM. De hecho, el XCOM original era un poco del estilo del nuevo XCOM, pero con más, podías llevar más soldados a la vez, me parece que las batallas eran más grandes. Pero vamos, que es un juegazo, a ver si lo pudiera jugar, porque me he quedado con ganas de más de ese juego. Y lo bueno que como es aleatorio la mayoría de las cosas, los soldados son aleatorios, donde salen los enemigos es aleatorio, puede ser bastante interesante jugarlo una segunda vez y grabarlo. Pero si puedes ver algún vídeo, te lo voy a explicar mejor de lo que te puedo explicar yo ahora. Algún vídeo de la batalla, que veas el sistema de combate, te va a decir cómo es el juego más que lo que diga yo ahora mismo, porque no me sé explicar.
¿Cuáles son tus consolas? Pues por ahora. Voy a meter el turbo aquí un poco. Xbox 360, Play 3 y Wii. Y tengo una Play 2 en algún armario, en alguna parte también. Que aún tengo todavía originales los Samurai Warriors y los Orochi, por ahí me parecen los originales. Venga, hombre, no me fastidies con el rango B. ¿Por qué no me hago rango A aquí? Acabó con 6.900 puntos. Por amor de Dios. Es una partida de Sonic. Estas partidas me las hago a la primera. No sé qué estoy haciendo mal. Bueno, sí, aquí he hecho mal meterme por la parte de abajo como un tonto, pero. Pero, ¿dónde puedo conseguir aquí más enemigos? Para hacerme más puntos. Ahora ya sí que no sé qué estoy haciendo mal, porque dos rangos B seguidos. No lo entiendo. No lo entiendo. Por la ruta de abajo no puedo echar, no me puedo ir porque no hay enemigos. Ah, ya sé, he ido por la ruta de arriba en otra parte. Lo que pasa es que me ha faltado, me ha sobrado poco tiempo. No sé yo si debería apurar mucho tampoco. A ver, ponemos aquí hecho un salto, mejor me van a dar algo más de puntos. Oh, nada en absoluto. Vale, pues nada. No me han dado puntos. ¿Qué estoy haciendo mal? Joder, le he dado sin querer al botón a la X otra vez y ha hecho el homing attack este desde su casa. Que tampoco quiero perder tiempo, si voy a meterme por la ruta más larga para conseguir más puntos. A ver, no me pegues, gracias. Algún día. Legend of Zelda, por ahora no me apetece subir ningún Legend of Zelda en bastante tiempo. Aún debo terminar Mass Effect 3, el Borderlands 2, aún queda. Ha salido el tercer DLC de Borderlands 2, me parece, no lo he visto ni anunciado, macho. De repente vi el otro día en Steam que había salido el tercer DLC de Borderlands 2 y estamos empezando el primero ahora. Tenemos que darnos prisa con Borderlands 2, a este ritmo no podemos seguir. Nos sacan los DLCs antes de terminarlos. Aún tengo muchas cosas que hacer, seguramente. Y ahora mismo no me apetece Zelda, la verdad. Además, ¿qué Zelda podría jugar? Es que no me apetece jugar algún juego viejo ahora mismo. No sé qué hacer de Zelda. Por ahora nada. Y además, vamos a empezar con el nuevo canal, así que ni de coña. Por ahora no va a haber Zelda. A ver, no debería saltar así sin tornillo. Oh. Venga, huevos. Porque ya no juegas muy seguido Minecraft, no, ni creo que juegue Minecraft en. No. Minecraft ya me ha dejado de interesar y la verdad es que no estoy en YouTube para subir Minecraft. No. No juego ya Minecraft nunca. No he vuelto a jugar Minecraft desde cuando fue el último que jugué Minecraft. Seguramente el último capítulo que grabaríamos de esto, de lo de Tekkit. No he vuelto a jugar Minecraft. O sea que Minecraft está básicamente descartado. Uf, vale. A ver, tira para adelante que no tenemos mucho tiempo. A ver, tengo 7. Ay, ya no me acuerdo. ¿Cuánta puntuación dije que terminé la otra vez? 6.900, espero. 6.900 y pico.
Ahora llevo 7450. Espero llevar más que antes. Dime que me he hecho el rango A de una puta vez. Venga, hombre. He cogido la ruta más larga con más enemigos a posta. No, que para perder tiempo. Menos mal. Menos mal. Uf. ¿Dónde estás leyendo? Vamos a ver, el live stream este lo estoy haciendo a la vez en YouTube y en Twitch. O sea, que estoy leyendo. Para los que estéis en YouTube y no os estáis dando cuenta de algunas cosas que contesto, es porque estoy contestándolas en Twitch. Y para los que me están viendo en Twitch, a la vez estoy contestando a cosas que me preguntan en YouTube. Así que si veis que respondo a cosas que no veis, es por eso. Y para los de YouTube, algunas cosas no se leen directamente porque el chat de YouTube es una mierda, sin más. Yo al chat de YouTube le tengo muchísima manía. Porque es que no va, simplemente no va. Han cambiado un huevo de cosas en la interfaz de YouTube últimamente, pero para peor, por sorpresa de nadie. Y creo que el chat de YouTube no lo ha arreglado, la verdad es que no lo sé, porque hace mucho que no hago live stream, porque como he estado malo, hijo de perra. Vale, nada. Como he estado de la garganta malo, que no podía hacer live streams ni grabar, que por eso había un hueco de vídeos ahí, que no va a haber vídeos en unos días, salvo estos dos live streams que estoy haciendo estos días y el de Borderlands, que me dio tiempo a subir. Por eso no sé si han cambiado muchas cosas, no sé si han cambiado algo de los live streams de YouTube, pero según la interfaz está, ¿no? Yo creo que está igual todo lo de los live streams en YouTube. O sea que no me sorprendería que el chat no lo hubieran arreglado. Quiero hacerme puntos. No sé si debería irme por aquí. Pero bueno, venga, voy a irme por aquí. No vaya a ser que me hagan lo del rango B otra vez. Pero no sé, lo del Minecraft que estabais diciendo. No sé, hace mucho que no juego Minecraft. Y Minecraft, ver Minecraft, normalmente no me interesa porque la mayoría de Minecraft es. Es que es Minecraft, es que no es nada distinto, es siempre lo mismo. Y hay una cantidad de cosas que puedes ver sin que se haga repetido, ya digo, me canso muy fácilmente de las cosas. Y Minecraft por Minecraft, la verdad es que no me llama la atención nada en absoluto. Sigo que jueguen básicamente Minecraft, aunque más cosas, sigo solamente a Joshcast y ya. Pero porque son los únicos que me parece que lo hacen interesante. Mía, la madre te parió, esa bomba para que cogerla. Pero ya, o sea que de Minecraft solamente veo eso y no me interesa tanto mucho jugarlo, o sea que... El jugarlo es que es como, pues voy a hacer esto bien, no, el bug no... la ruta de abajo me salvó. No sé, el interés que tengo en Minecraft es bastante limitado. O sea que jugarlo no me apetece normalmente, nada, tírate. Llego a la parte de arriba, mira. Eso que me saltó. ¿Qué hora es? Que ya se me está haciendo medio. Como me he tardado tanto en la partida anterior. Son las 8:30 nada más, joder, se me está pasando el tiempo como... No es que se me está haciendo largo, pero como que siento como que ha pasado más tiempo. Como tengo que repetir varias veces estas partidas, es como, Dios, no las termino nunca. Son ya las 10:30 de la noche y son las 8:30, no ha pasado tanto tiempo en realidad. Llevo 2 horas escasas. Vamos, wow, velocidad del tocino, perfecto. Se ha quedado ahí engrillado. No te caigas por el agujero. Uf. A ver. Tengo que hacerme el blanco.
A ver, se me ha quedado el cerebro parado un segundo, no sé en qué coño estaba pensando. Uf, vale, a ver. Llevo 3.700 puntos nada más, es que he muerto en algún sitio, es ridículo, llevo muy pocos puntos, ¿no? Voy a dejarme caer, voy a irme por la ruta de abajo a ver qué cojones pasa. Hola. Para ser el modo difícil la ha cambiado tirando a nada. Bien, me gusta morir así. A ver, cosas. Voy a ver un poco. Lo que es que quiero centrarme un poco en la partida para no morir y a la vez quiero leer y no puedo. Hija. Vaya, oye, muere. Vale, gracias. Mierda con el puto bicho. Ah, es que no puedo. Oh, no puedo. No estoy a lo que estoy. Mass Effect 3 me han preguntado. Lo voy a empezar este fin de semana a grabar. Y la semana que viene. Prontito, supongo que empezaré a subirlo ya. Bueno, se ha cansado de vivir Sonic. Perfecto. ¿Cuándo comenzará el nuevo canal? ¿Cuándo comenzará el nuevo canal? No lo sé, porque tenemos un problema, que el canal, como ya digo, que va a ser fundamentalmente multijugador, problemas de horarios y problema de... Bueno, y ahora con la Navidad. ¡Yuhu! Quédate para en la nada. Así que no estoy seguro. ¡Madre mía! ¡Qué muertes más buenas estoy teniendo los 20 primeros segundos de partida! Lo de vídeos de Minecraft, ya digo, no... Lo de que... Me servían de que... Es que... No quiero hacer guías, no hago reviews, hago pues, vídeos de entretenimiento entre comillas, dentro de lo que me cabe de mis posibilidades, pues según me sale a veces, pero hacer vídeos de reviews y de guías me parece una cosa muy, muy inútil. Sí, hay gente a que le interesa, pero vale, a la gente que le interesa una vez. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, me interesa ver mucho esto, cómo es, ya lo he visto, hasta luego. No es lo que quería hacer y sobre todo no es el estilo de que me gusta, no sé decir, sí, es que esto me gusta mucho porque tal y que tal, no, es que esto me gusta, no sé, no tengo ni puta idea por qué me gusta, pero el caso es que me gusta. Fíjate, no sé explicarlo, pero me gusta, es lo mejor del mundo, 10 de 10. Pero no sé decir, au, vale, que no me había fijado en la bola esa de pinchos la otra vez. Me la he comido de boca. Pero no soy bueno diciendo, explicando bien por qué me gusta algo, por qué no me gusta. Y eso, hacer una cosa del estilo, de ese estilo, ni de coña. Yo sabía que quería hacer Let's Plays. Y para mí eso, Minecraft es un poco siempre lo mismo. Y entonces no es una cosa que me guste mucho y tampoco quiera subir demasiado. Y eso, ya digo, hacer un canal de una sola cosa no, tampoco quería hacer, porque no soy ese estilo de jugador. No puedo jugar a dos días seguidos a lo mismo porque no consigo centrarme nunca en eso. Es que soy incapaz de jugar siempre a lo mismo. Y ya te digo, prácticamente puedo hacer una sesión larga de alguna cosa, pero luego al día siguiente o no juego siempre lo mismo, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces Minecraft es un estilo de juego que sí, puedo jugarlo un rato, puedo entretenerme un rato, pero es una cosa que, pues sí, ya he jugado, he hecho un rato, pues ahora me olvido totalmente de eso y hago otra cosa. No es eso, o sea, es... A ver, quieto ya, ¿vale? No nos hemos muerto, vale, bien, es más de lo que podemos decir antes. Cuidado, que aquí lo han cambiado de sitio. Vale. A ver, ¿Juanra no participará en el nuevo canal? No, a ver, Juanra prácticamente con él jugamos a League of Legends. Juanra saldrá en League of Legends, pero las cosas que teníamos pensado para hacer el nuevo canal son sobre todo cosas de... Vale, la idea principal o la idea original es hacer cosas que nos podamos reunir todos en... o los que vayamos a participar en esa cierta cosa que hagamos, que nos podamos juntar en el mismo sitio y hacerlo. Y es ahí, jugar juegos de estos de consola o de lo que fuera.
Y no sé, Juanra, en principio, pues jugamos con el League of Legends y poco más. Él tiene un horario, nosotros tenemos otro horario distinto y es complicado, así que no creo que. Y bueno, no parecía interesado tampoco, o sea que. Nos juntamos. La idea era jugar, hacerlo nosotros cinco, pues nosotros cinco lo hacemos. Juanra seguirá apareciendo lo de League of Legends, porque League of Legends es un juego que alguna tarde. A ver, me voy a tirar por abajo. Porque quiero matar a algún enemigo más, no vaya a ser que los rangos ves. Pero Juanra seguirá jugando al League of Legends. League of Legends es un juego que, sin tener que prepararlo con antelación, o sea, las cosas que quiero decir, lo del canal nuevo va a ser cosas que tenemos que preparar con algo de antelación. Que tiene que ser más. Nos juntamos a posta para hacer eso. Y a Juanra pues tampoco le podemos pedir eso. Entonces, Juanra, pues sí, League of Legends, pues una cosa que podemos jugar así por la tarde. No sé por qué he pensado que sería buena idea pasar por debajo de la plataforma esa. League of Legends seguiremos jugando, pues una cosa que eso. Por la tarde, en algún rato o en cualquier momento, podemos decir, ah, pues vamos a echar un League of. Vamos a jugar League of Legends y grabamos y fácilmente y tranquilo. Pero, o sea que Juanra no. No, eso, pero. League of Legends seguirá saliendo Juanra, evidentemente. Tenemos que jugar clasificatorias, que nunca jugamos clasificatorias, pero es que esta semana yo he jugado poco League of Legends, entonces ni siquiera. Bueno, rango A, menos mal, por lo menos. O sea, League of Legends he jugado poco. No he podido grabar nada de League of Legends, o sea que no hay nada preparado de League of Legends por ahora. Ya digo que también he estado malo y no he querido grabar. ¿Qué iba a decir? No me acuerdo. Vale, Sonic terminado. Nos falta Shadow y Cannon's Core. He terminado de verdad, Sonic, ¿no? No queda ninguna. No me he dejado nada, ¿verdad? Esta no cuenta como partida de Sonic, por mucho que aparezca la cara de Sonic, que yo sepa. Vale, Final Chase. No sé, no sé ya de qué hablar. El nuevo canal, por todo eso sí, íbamos a empezar. De todas formas, no solo será juegos de eso. O sea, la idea es eso, juegos del estilo de nos juntamos todos y lo hacemos ahí en un momento. Estoy consiguiendo los finalillos, ¿vale? Para recordarlo yo, porque me voy a olvidar. Y voy a ir a pasando la partida tal cual. Y no es de eso. Bien, creo que tenía menos. Da igual, reinicio. Mass Effect 3, invitarse a Juanpe, como dicen. La verdad es que me hubiera gustado haberlo hecho alguna vez en el Mass Effect 2, pero. No sé por qué no lo he hecho, la verdad. Podría volverlo a hacer alguna vez. No sé, sobre todo porque los vídeos del multijugador los voy a hacer con Juanpe seguro, o sea, segurísimo. Como cuando termina, supongo que los empezaré a hacer a lo mejor cuando empecemos a. Cuando terminamos con Borderlands 2, a lo mejor. Vaya. Puto robot, el mismo robot. Seguramente a lo mejor lo invito alguna vez para el Mass Effect 3. No sé cuándo podría ser bueno, porque claro, Mass Effect 3, ya digo, Mass Effect lo estoy jugando a ciegas, lo estoy jugando de nueva. Entonces, no sé. Vamos a ver, quiero coger. Serán hijos. ¿Cómo odio a esos robots? Están perdiendo un montón de vidas con la tontería. Como ya digo, como Mass Effect 3 lo estoy haciendo a ciegas. No sé cuál momento puede ser bueno para decir, Juanpe, pues yo qué sé, si te apetece comentarlo. Pues, si te apetece comentar, pues voy a jugar Mass Effect 3. Apúntate y. Lo que pasa es que, claro, también con el riesgo, Juanpe se ha pasado ya al Mass Effect 3. Pueden venir los spoilers ahí un poco de. Ah, pues has hecho esto. No, no lo he hecho. Me lo acabas de spoilear. Entonces también es un poco eso. ¡Yu! Bien. 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 Hace mucho que no me pasaba lo de orbitar alrededor de un enemigo, por Dios. Era clasiquísimo. ¿Me voy a atacar a ese enemigo? No, nope, vas a darle vueltas. A ver si podemos matar a la gente a la primera sin morir, ¿vale? Esa es la idea. Matarlo sin que nos maten. No seas falso. Oye, míralo. Voy a apuntar ahí a sus pies, que a lo mejor no me hace daño. A ver, aquí había anillos, que será el truco para hacerse el rango A. ¿Eh? Que aquí hay 10 nada más. Bueno, me vale. Coger
todos los anillos. A ver, esta partida hay muchas cosas que te pueden joder los putos anillos. Me gustaría un escudo o algo. Oh no, cuidado con ese, cuidado con ese. Corre, corre, corre. Vale, ya no me da. Y aquí recuerdo que el robot de 1000 puntos está ahí arriba. Y no sé si había anillos también. Efectivamente. Ah, venga, hombre, súper falso el homing attack siempre. Es que no falla. Podría haberlo completado ya. A ver, cuidado, pasando de todo. Pasando, pasando. Tú no me quites los anillos. Como haces a veces. Por ejemplo. Creo que estaba hablando de algo del nuevo canal y me he vuelto a desviar del tema otra vez. ¿Es posible? Es posible, ¿verdad? Diego, vamos a empezar con eso. Monster Hunter Portable Cerd, o como se llame. Monster Hunter 3 de la PSP, básicamente. Es que no sé por qué le pusieron un nombre ahí tan raro. A 4 jugadores, eso de todas formas, aunque ya digo que no sé cuándo voy a poder empezar a grabar con esto, pero vamos a suponer que a lo mejor este fin de semana. Para mí lo ideal podría ser empezar a grabar este fin de semana, ya digo, no lo puedo prometer porque últimamente no hemos podido grabar nada. Lo tenemos pensado desde hace más de un mes, bastante más tiempo, y no hemos podido grabar todavía nada porque la cosa ha ido como ha ido. Entonces, como además habrá que editarlos más de lo que edito los vídeos normalmente, porque ya ves, cuando estás haciendo un let's play, pues editar, tienes que editar más bien tirando a poco. Entonces no sé cuánto tiempo tardaré en sacar el primer capítulo, pero intentaré avisar lo antes posible. Anillo. No, eso es una vida. El robot de los 100 puntos. 1000 puntos. Paso de ti. Tú no estás, me vas a matar. Ya está. Harás más live stream de Sonic. Vale, rango A. Harás live stream de Sonic Aventura además del de mañana. Creo que no, porque creo que terminamos. Creo, si hoy de verdad consigo hacer todas las misiones en rango A, mañana termino con el. Mañana termino. Claro, lo que pasa es que esta noche o mañana por. No, no, esta noche tiene que ser, no tengo más tiempo para hacerlo. Tengo que subir al Chao todavía. Lo he subido algo, pero no lo he subido del todo. O sea, aún tengo que darle un montón. Pero bueno, básicamente darle frutas Chao a, frutas Chao hasta que suba al 99. Hasta que se infle, hasta que reviente. Vamos, básicamente no hay otra cosa que hacer. Si quiero terminar mañana. Así que la idea es terminar mañana. Y más live streams, ya digo, estoy encontrando al Chao perdido. Vale, a veces tengo que pausar y pensar qué coño estoy haciendo. Porque yo le doy aquí a todo. Sí, 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 todo muy bien. Y no me fijo en qué estoy haciendo. Estoy buscando al Chao, y el Chao este está al final de la partida del todo, así que a pasar de todo. Cuidado. ¿Jugaste al Sonic Adventure DX? Sí, claro, al Sonic, bueno, Sonic Adventure DX, de hecho, bueno, Sonic Adventure sí, lo he jugado también varias veces. No me lo he llegado a pasar nunca al 100% el Sonic Adventure DX, porque bueno, Sonic Adventure, lo original o el DX, básicamente son el mismo juego. No sé, no me puse a hacer las misiones secundarias. No me llamaban tanto la atención las misiones del Sonic Adventure original como las del 2. Yo prefiero el Sonic Adventure. Mucha gente prefiere el Sonic Adventure original al 2. Yo prefiero el 2, entonces le eché muchas más horas a este juego que al original. Y el original no me lo llegué a pasar al 100% nunca, pero este sí. Vamos a ver. Las cosas de la gravedad están a medio hacer. O sea, están a medio hacer. No hay otra excusa. Porque van fatal a veces. Eso parece que es donde estuviera el Chao, pero es mentira. Sube un poquito. A ver. ¿Ves lo de la gravedad? Que haces se suelta antes, haces después. Vale.
Ah, estoy, ahora que lo estoy pensando, estoy haciendo lo de capturar al chao, o sea que si me matan no hace falta que reinicie, o sea que no me puede el ansia ahora de darle al botón de reiniciar, porque me puede mucho el ansia de darle al botón de reiniciar. Ah, no puedo llegar arriba, lástima. No, al Faster Than Light no voy a volver a jugar con ninguna otra nave grabándolo. No, yo creo que está bien como está. Quería hacer una miniserie y una miniserie va a ser. No voy a jugar más Faster Than Light. Luego, ya digo, en su lugar, entre comillas, porque son series totalmente distintas que no tienen nada que ver una con la otra, jugaré al XCOM, que es de lo mejor. Que lo digo, que lo voy a hacer en lugar de Faster Than Light porque es que va a ser parecida a la serie del, va a ser parecida en cierto modo a la serie de Faster Than Light, porque va a ser hasta que me maten, o sea, hasta que voy a jugar al modo Hombre de Hierro, que no lo he probado todavía, que teóricamente es si que no puedes cargar partida anterior, o sea que si te matan a todos los soldados, fracasas la misión, o creo que era fracasando una misión perdías o algo así, no recuerdo cómo era. Pero creo que era un modo de estos de que si pierdes, pierdes, ¿no? De que si pierdes, estás jodido. Así que lo digo, que lo voy a hacer en Faster Than Light porque en ese sentido es similar, pero el juego no tiene nada que ver. ¡No! ¿Ves? No te desenganches. ¡No! ¿Por qué has reiniciado? Que no hace falta reiniciar en esta puta misión. Vale. Ya lo he hecho. Ya reinicio. Costumbre, manía de querer rusear las partidas. Y no salir. Paso de todo y de todos. Vamos. Age of Empires, no he considerado jugar Age of Empires porque creo que ahora mismo original lo tengo nada más que yo, porque para, creo que el Age of Empires está en Steam. El Age of Empires, ¿alguien sabe si el Age of Empires está en Steam? Porque yo sé que tengo el, yo tengo la edición Gold todavía del 1 y el 2, la tengo ahí la caja, además con la banda sonora, que la banda sonora de ese juego es genial. Lo tengo en el armario ahí guardado de hace un montón. Hace dos ordenadores que no está instalado en mi ordenador ese juego. Pero aún tengo todavía los discos originales por ahí. No sé si funcionarán siquiera. ¿Alguien sabe si está en Steam el Age of Empires? ¿O el Age of Empires 2 y esas cosas? El Age of Empires 3 creo que sí que está en Steam, seguro. ¿Pero el 1 y el 2 están? Porque la verdad es que no me he fijado y no lo sé si están. A lo mejor es un juego difícil de conseguir si no lo están. Porque me acuerdo que me fijé aposta el otro día en Good Old Games, que sacaron unas ofertas y compré unos cuantos juegos de Good Old Games. Oh, no hay que reiniciar. Vale. Jugué unos cuantos. Y en Good Old Games no está el Age of Empires, lo cual me extrañó bastante. Entonces no sé si estará en Steam o estará en alguna plataforma de distribución online. Porque no lo he visto. No me he fijado en Steam porque no me he acordado hasta ahora, pero. Pero por ahora no tengo pensado jugar a Age of Empires. No, además el Age of Empires es un juego para jugar con más gente, no solo dos personas o tres, o no sé cómo hacerlo. No, por ahora no, juego de estrategia por ahora no he pensado en hacer. Sobre todo porque tengo muchas otras cosas pendientes, o sea que ahora mismo no me estoy planteando hacer nuevas cosas. Pero ya que lo habéis dicho, me entra la curiosidad. No sé. Ups, oye, te has vuelto a desenganchar así porque sí, vale, genial. No sé si estará en Steam o en algún sitio de esos para comprar el Age of Empires. Pues ese estilo de juego me gustan y tal, pero ya digo, ahora mismo estoy con muchas otras cosas y no estoy tampoco pensando en nuevas cosas para hacer. Vaya. Algún día. Vamos a ver. Ah, míralo. Ahora. El Far Cry 3, ya digo que. No sé si. Bueno, el Far Cry 3 lo he dicho antes. No, el Far Cry 3 no creo que lo juegue ahora mismo. Además de que es un juego de.
Es un juego muy grande, sobre todo un juego de estos de mundo abierto. Sí, o sea, está bien, pero no me llama tanto la atención. Y ahora mismo no tengo tiempo para jugar a un juego de ese estilo, del estilo de Far Cry 3. Demasiado grande y todo eso. Y no, el estilo del juego sí, y Juanpe lo tiene en la Play 3, lo he visto. El Freak lo tiene en el ordenador y todo eso, pero... Y he visto jugar a ambos, pero ya digo, no... No me da tiempo a jugar a mí ahora mismo ese tipo de juegos. Bastante tengo ya con lo que tengo. Mass Effect 3, aún tengo que terminarlo. Aún tengo que empezarlo. Pero ese juego va a ser largo y guau. Sí, bueno, sí, de todas formas, si queréis ver a alguien pasarse el Far Cry 3 y no... Zorker en su canal, Zorker Gamer, lo está subiendo. O sea, si queréis ver a alguien pasárselo entero, lo podéis ver ahí tranquilamente. En PC, además, que va a tener gráficos cojonudísimos. Pues el juego en PC tiene graficacos. Vaya, me está dando la tos. Ya digo que se me había medio pasado el resfriado, pero que a la vez no. Aún de vez en cuando me da tos. Lo del Home de la Play 3, eso lo tenía en la Play 3 y lo desinstalé porque no lo usaba. Y tampoco, es un chat, o sea, para tener un chat, red social rara en Play 3 que no sé cuánta gente usará, no me lo desinstalé porque estaba ocupando espacio para nada. Y tenía que instalarme algún juego, no recuerdo cuál, y dije, pues esto fuera. Al fin y al cabo, no lo usaba. Lo del Home, no sé si tendrá alguna cosa nueva, algún atractivo nuevo, pero no me... No sé, era una especie de no sé ni siquiera qué era. Era una especie de red social, ¿no? De ese estilo. A ver, chao. Ven conmigo. Me lo estoy pasando totalmente de folla. Menos mal que tengo un escudo. Vale. Mira, me lo he pasado rápido a base de suerte de no tropezarme con los obstáculos. 3 minutos 5... Bien, vale, rango. No me preocupo más. No, live stream de Mass Effect 3 no voy a hacer, porque live stream... El Mass Effect 3 no lo voy a hacer en live stream, porque intenté hacer live stream del Mass Effect 1 y no salió muy bien, porque... Quiero enterarme de la historia, pero si estoy haciendo live stream no me entero de la historia. Es que soy incapaz. Se me va demasiado... No presto bien la atención y se me va a la cabeza y quiero enterarme de la historia del Mass Effect 3 y quiero enterarme de los personajes del Mass Effect 3 y quiero reírme de los personajes de Mass Effect 3. Y si estoy haciendo live stream no consigo hacer eso nunca. Soy incapaz. Así que los juegos que hago en live stream son de un estilo totalmente distinto a los que voy a hacer en vídeos normales. Porque quiero enterarme de la historia de Mass Effect 3. No es un buen juego para hacer en live stream Mass Effect 3. Por lo menos yo no sé hacer ese juego en live stream. Estoy pasándomelo en tiempo, o sea que aún así tengo que matar enemigos y hacer combo y tal. O sea que no vaya pasando de todo como he hecho antes. En este Sonic Adventure 2 tiene modo... Sí, no, Sonic Adventure 2, ya digo, esta versión y la versión de GameCube, para que no sepa, son el mismo juego. Este juego y el de GameCube es exactamente igual, a excepción de que tiene resolución 16:9. Por lo demás, es este juego y el Sonic Adventure 2 Battle de GameCube. Es el mismo juego. Tiene lo de los Chao y tiene todo lo de los Chao. A excepción, una cosa que han quitado, y es que hay que ser criminal para quitar esto... En el Sonic Adventure, en la GameCube y en la Dreamcast podías guardar los Chao en múltiples memory card, ¿no? Y podías intercambiar, no te vuelvas a desenganchar de ahí. Vamos a ver, bueno, está aquí borracho, vale. Podías intercambiar Chaos entre memory card distintas. Y aquí no puedes intercambiar Chaos entre partidas guardadas, lo cual me parece una putada porque te limita la cantidad de chavos que podías tener, porque yo tenía una segunda memory card y tenía los dos jardines, o sea, los tres jardines chao de las dos memory card llenos hasta arriba. Y intercambiaba los chavos de una memory card a otra. Tenía una memory card nada más que para guardar los chavos de almacén, porque tenía un huevaco de chavos. Eso lo han quitado y me parece una putada, aunque en realidad, pues sí, era un poco exagerado tener los dos hard, tener dos memory cards aposta para los chavos, pero bueno, hay gente, y no soy el único, que lo tenía.
O sea que para mí el Hellish Town empeora alguna cosa de esa. Bueno, vamos a ver. Es ridículo, es ridículo. Y han quitado los. Y es una. Esto sí que es una montada. Han quitado los huevos de esmeralda, rubí y de los colores metalizados, básicamente. Los colores metalizados, oro, plata y todo eso, no están. Y eso es una guarrada. Sobre todo porque con esos Chao, porque a mí me gustaba con los Chao metalizados y otro tipo de Chao, aunque fuera con la Game Boy Advance y todo eso, porque yo tenía la Game Boy Advance también. Bueno, venga, vamos a volver a empezar. Podías hacer chaos de estilo súper raro, semi-transparente y cosas súper turbias. Y a mí los chaos perdía más tiempo. Le dediqué muchas más horas a los chaos que al propio juego en sí, aun pasándome los 180 emblemas. Y eso lo puedo atestiguar. Sobre todo nunca consigo llegar tan cerca como aquí. A ver, el tonto este. Vale, me da, pero le he matado, me vale. Con los saltos en las plataformas estas giratorias. Oh no, ¿por qué siempre sigo anillos ahí? Y ahora. Ah. Voy a ir un poco más lento. Un poco más lento. Solo un poco. Hoy subirás, no. Borderlands 2 subiré el sábado. ¿Vale? El siguiente capítulo lo tengo para el sábado. Así que el sábado lo subiré. Ah, venga, hombre. Quiero atacarte, que te den por culo. No debería perder mucho tiempo tampoco, que al fin y al cabo estoy haciendo la misión de pasármelo rápido. Borderlands 2 el sábado, eso es lo que he dicho, vale. ¿Para qué he preguntado si haría algún survival horror? No, no me gustan los juegos survival horror. Los juegos de miedo y sobre todo las películas de miedo. Los juegos, la verdad es que casi no he jugado juegos de miedo, entonces tampoco puedo decirlo de verdad, pero películas de miedo sobre todo me aburren soberanamente. Entonces un juego de juegos de miedo normalmente por lo general imagino que también me aburrirán, aunque he jugado pocos. Los Resident Evil originales sí que los jugué y sí que me gustaron, vale. Pero porque era más survival que no horror. Sí, había zombies y tal, pero era más el aspecto survival, yo creo, el importante. En los juegos tipo Dead Space y cosas así que has dicho, es más. ¡Uh! ¡Susto! ¡Qué susto! No me asusta ni me aburro. Y sobre todo, y soy muy insoportable. Si ves películas de miedo, o me duermo, o es. Bueno, y ahora va a aparecer por detrás la niña muerta. Ha aparecido por detrás. Ahora reflejo en el espejo, reflejo en el espejo. No puedo, o sea. Lo siento, son tan tópicas que me acabo. Te acabas aprendiendo dónde quieren meter los sustos y es ridículo. Y no puedo jugar ese tipo de juegos porque me pongo malísimo. Digo, bueno, venga, otro que ha puesto el susto de que se apagan las luces y no sé qué. Oh, Dios. Es así, no puedo jugar ese tipo de juegos ni querréis verme jugar ese tipo de juegos. Ah, no. Llega a alguna plataforma, no hay plataforma para ti. Dios, son las partidas de Sonic y Shadow las que más me van a costar, en serio, las que mejor se me dan, las más que todo el mundo juega a este juego, porque las partidas de Sonic y Shadow son las que más voy a tener que intentar, de verdad. Me van a costar menos las partidas de buscar esmeraldas, que todo el mundo odia porque son un crimen contra la humanidad. A ver, venga, Shadow, tu puta partida última, vamos ya. No, seguir los anillos aquí. Bien, vale, bien. Intento pasármelo de memoria, ya digo. No estoy prestando nada de atención y me pillan en los sitios más tontos. El nuevo canal puede ser un más. Cosas que subamos al nuevo canal, ya digo, según vayan surgiendo, las iremos haciendo, porque ahora mismo tenemos pensado bastante poco. Tenemos pensado eso, Monster Hunter Portable 3 este, ¿cómo se llame? Y Tales of Vesperia, y evidentemente cuando salga en 2013, que creo que lo han retrasado otra vez, el Tales of Cilia para Play 3.
Eso, evidentemente. Tiene pintazo ese juego también. Y luego lo que salga entre medias, pues ya veremos. Ya digo, incluso alguna cosa tipo Versus podemos hacer también, porque en ese canal encajaría perfectamente. Alguna otra cosa que podamos ofrecer, a lo mejor de PC, pero que vamos a ofrecer múltiples puntos de vista, como vamos a hacer en el Monster Hunter Portable 3 este, que voy a mostrar los puntos de vista de los cuatro, también se podría hacer. No sé, algún juego, sobre todo juego multijugador, según vaya surgiendo la cosa lo iremos haciendo. Ahora mismo no tenemos pensado nada, pero sobre todo quiero que sea la idea de nos juntamos y vamos a jugar hasta un rato a esto y grabamos un vídeo y luego ya vemos qué hacemos con ese vídeo, que sea alguna cosa y pues de cosas que haríamos de jugar nosotros normal. Por ejemplo, tengo yo también, me compré, que he jugado poco todavía, la verdad, ¿cómo se llama? El Sonic All-Star Racing Transformer de este, ¿no? Sí, el Sonic y All-Star Racing Transformer, que he jugado poco, me he pasado un poco de la historia y no he jugado mucho más porque tampoco tiene mucho tiempo más de jugarlo. Porque me gustó el original, pero este la verdad es que es un poco más flojo, yo creo. Lo de transformarse en aviones y en barcos casi que le resta. Porque las físicas de los coches estaban bien hechas, porque eran las físicas del Outrun, básicamente. Pero las físicas de aviones y barcos creo que están un poco peor. Entonces, o no me he acostumbrado todavía, o no sé qué pasa con eso. Pero sería un juego que podemos jugar multijugador también. Además tiene modo A4 y modo A4 online y todo A4. Incluso la historia A4 tiene, se puede jugar todo en multijugador. Así que también podría ser un juego que hiciéramos. No lo sé, ya digo, según vaya saliendo, según lo que nos apetezca. O sea que ahora mismo de lo que vamos a hacer en el nuevo canal, ya digo, no tenemos ni nombre, o sea que no puedo aseguraros nada, de nada. Puedo aseguraros eso, los dos juegos que tenemos ya pensados, por ahora, nada más. Los dos juegos los tenemos pensados hace un huevo de tiempo, ya digo, me compré hace a lo mejor un mes el Tales of Vesperia y aún no lo he tocado por jugarlo multijugador y grabarlo multijugador en el nuevo canal. O sea que eso lo vamos a jugar seguro porque no pienso gastarme 30 pavos para nada, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero por lo demás no tenemos pensado nada todavía. A ver, ¿sabes coger el muelle? Vale. Llevo 6.000 puntos, creo que es una cantidad razonable de puntos. Vaya, con la tos. Minuto 20 me ha sobrado, 6.400 puntos, esperemos que sí. Dame un rango A, que esta partida es larga, tú. Y el modo difícil ya va a ser bastante con lo suyo, que el modo difícil es difícil. Rango A, bien. Ultimate victory. Oh no, no me he quedado Coca-Cola. Está caliente ya y todo el tiempo que lleva aquí. Agüita. Vale, no utilizar más esta botella de la G, que apretarle para beber agua mientras estoy al lado del micrófono. ¿Vale? ¿Os parece bien? Estúpida botella con el filtro este para deportistas, que ni acabas ni bebiendo agua ni nada. Que no cae una mierda. Vale, modo difícil de Final Chase. La última partida que nos falta, a excepción de la última de la partida esta de la última de la historia, de la Last Story. ¿Cómo no me acuerdo del nombre de esa partida, maldita sea? Si es, yo creo que una de las que más me gustan de todo, fuera de los Sonic, de todo. Hostia, Cannon Score. ¿Cómo se me puede olvidar el nombre de vez en cuando de las cosas? Bueno, pues no le ataques a ese, mira, es lo que me importa. Si no me pega ese, no se queda a gusto. Esta partida no recuerdo que fuera especialmente difícil. Bueno, esta parte, oh, ponemos muchos meteoritos, no te dan nunca. Si tienes pulsado adelante, no te dan los meteoritos. Están de adorno. Igual que el robot.
El robot de 1000 puntos, voy a arriesgarme y voy a decir que está en el mismo sitio. Está en el mismo sitio. En las primeras partidas lo cambian de sitio, pero en las últimas ya ni se molestaron. Y sin embargo cambian muchas cosas. O sea, las partidas están... De diseño a este juego yo creo que no le puedo... El diseño de los niveles y el diseño de del modo difícil no le puedo echar nada en cara. O sea, para mí está bien planteado, bien hecho, salvo algún bug puntual que ya ves. Pero, si quieren poner algo en algún sitio que sea somos unos cabrones y lo hemos puesto para joder, lo ponen para joder y se nota que está puesto para joder y está en un sitio que te jode. Pero está puesto a posta para joder, no es que haya sido sin querer. Y las cosas están bien, muchas de las cosas del diseño del juego están bien pesadas. Vale, ese robot no sé por qué está atacándole a la nada y por qué está mirando para atrás, pero bueno, no sé, no le voy a preguntar. ¿Hay una plataforma abajo? No. ¡Oh, Dios! Venga, aterriza en algo, has pasado por 20 plataformas. Nada. Salir... Ah, no, reiniciar, coño, estoy empanado. Cuando juegue el multijugador de Mass Effect, jugar a Zorker. No, Zorker no va a jugar porque... o sea, Zorker lo tiene en PC y yo lo tengo en Play 3. La mayoría de las cosas de esas de... Zorker no tiene capturadora de pantalla. Zorker lo que tiene... O sea, han preguntado, cuando juegue el Mass Effect 3 al multijugador, si jugará Zorker. Ya digo, no. Bueno, sí, jugará él en su casa con el pero... yo, si lo juego, jugaré con Juanpe. Los anillos esos se han ido volando porque sí, y luego me ha atacado la invencibilidad, se ve que no tenía. Jugaré con Juanpe porque Juanpe lo tiene en Play 3, yo lo tengo en Play 3. A lo mejor con Tim también, lo tiene en Play 3 también. Pero... Zork lo tiene en PC, o sea que no hay compatibilidad de PC con Play 3 ni viceversa. A ver si podemos que no me maten los enemigos. Me voy a pasar del robot. Ahora le hace auto-aim, ¿sabes? Y le ataca súper falsísimamente. Pero Mass Effect 3 multijugador con Juanpe. Que de todas formas, yo creo que con Juanpe va a ser entretenido también. Con Zorker no, porque ya digo, Zorker lo tiene en PC. Esa era la pregunta, esa es la respuesta. Digo, como no tiene capturadora, la mayoría de los juegos él se lo ha comprado en PC, que además tiene un PC de estos que son una maquinota, o sea que... Que si lo juega en PC mejor, porque los gráficos los va... Van a ser mucho mejores que los de... Porque Play 3 y Xbox, por mucho que sí sean buenas consolas y tal, ya están... Vale, ¿por qué me han dado los misiles ahí? O sea, ¿por qué me ha dado el meteorito si no da nunca? ¡Pero nunca! Ya me he despistado otra vez. Hay un enemigo, que no lo he visto. Dios, no, esta parte... Nunca me tiro por aquí abajo porque esa parte es una putada y ni siquiera me van a dar nada por ir por abajo. Au. Ese tío, ¿no? Me ha dado todas las veces ahora. A ver, me gustaría terminar esta partida algún año de estos. Sobre todo porque pensaba que estas partidas me iban a ser más fáciles. Porque no son muy difíciles, son de Sonic y Shadow, son... Sí, son complicadas, pero joder. Estas partidas las he repetido más veces que nada. Por diversión, no por tener que hacérmelas en rango A, pero decir, coño, es una partida que me gusta, voy a jugarla. O, es una partida que me gusta, voy a conseguir anillos para los Chao. Eso sí que es la razón, sobre todo, principal. Aunque esta, la verdad, es que es la... De las de correr... De las de Sonic y Shadow seguramente sea la que menos me guste, porque es la que más bugs tiene, sin ninguna duda. Pero aún así es razonable. Salvo cuando quiere ir muy muy mal, o cuando me quiere salir todo mal. A ver, no, vamos a ir por la ruta de arriba, porque si me tiro... ¡Qué bien voy por la ruta de arriba a veces! Salta, hombre, cuando te digo de saltar, ¿vale? No había pasado por el checkpoint. Ahí, vale. Eso no tiene... No, por abajo no. A ver, así. 1000 puntos. Ya está, si es que todas las ventajas están por ir por arriba. Oye. Voy a hacer homing attack. Al aire. Por Dios, macho.
Esto ya no es ni medio normal. Ya digo, hay veces que no te salen los bugs nunca y hay veces que... Ya ves, como ahí, que le encanta apuntar hacia el rayo láser en lugar de hacia el enemigo. Lo mata, pero se muere, pero le da también. Esto ya empieza a desesperarme ligeramente. Madre mía, ahí ni siquiera ahora ha decidido... No he hecho nada que no haya hecho las otras veces. Pues ahora no ha cogido los anillos. Me podía haber matado al enemigo porque sí, porque me hubiera querido dar el rayo láser otra vez como antes. Es los misterios de que las físicas a veces funcionan de una forma y a veces de otra. Es muy exagerado, pero es notable. También. Venga, hombre, quiero pasar. Ya verás cómo ahora me lo pasaré y haré con rango B o alguna cosa de eso. Sería ya. Él no va más. Porque estoy pensando, no sé si me va a dar tiempo a terminar todas en rango A. A lo mejor la de Canon Score la tendré que dejar para mañana porque me está llevando esto más tiempo de lo debido. O sea... Canon Score, vale, Canon Score se me da bien. Canon Score es una partida que me encanta. Y que me la he pasado de todas las formas posibles y que he estudiado al máximo esa partida. Me gusta muchísimo. Pero aún así lleva tiempo. Sobre todo conseguir los Chao. El robot de 1000 puntos lo atravieso, ¿por qué no? Conseguir lo de los chavos hay un problema, que conseguir la... Vale, como son 5 partidas en una, o 4 partidas en... No, 5 partidas en una. Esta vez no he hecho homing attack porque se iba a suicidar. Y ahí casi se me va de la gravedad del cilindro turbio este. Como son 5 partidas en una... Todos. Sí, hay cuatro. Básicamente hay cuatro templos de estos de música secreta, de Mystic Melody. A ver. Vale. ¿Ah? Coge un anillo también, incluso. Bien. Vale, vámonos de aquí para no volver nunca. Madre que le parió con la gra... Uf, oye, un rayo láser. Coge esos anillos. Es absurdo. Aterriza en algo. No, no hay nada. Cojones. Son las cosas... mira, voy a hacer los mini ataques a los anillos. No, porque como hay un cilindro de gravedad al lado, pues de repente esto va a hacer... Ahora me ha vuelto a pegar el robot. Vale, no, por lo menos no me he caído al barranco. No, ni homing ataque al robot ni a los anillos. ¿Para qué? Es un juego de azar, en cierto modo. Porque algunas veces van a pasar las cosas de una forma, a veces de otra. Haciendo lo mismo, quiero decir, o sea, vamos. Normalmente sé esquivar los bugs del juego porque tengo experiencia, pero es que a veces es increíble, se los arreglan para aparecer. A veces ni aunque sepas dónde estás, ni saber cómo esquivarlos, o se te olvida, o directamente dicen, no, voy a hacer lo que yo quiera. Me vais a dejar que me concentre un momento en pasarme esto, porque esto ya no tiene sentido. Quiero terminar este puñetero nivel... Es que no he llegado ni al final todavía. Ah, mira, el robot vuelve a atravesarse, porque sí. Total, son 1000 puntos que me vendrían bien para hacerme el rango A, pero ya desisto. Vamos a ver si por lo menos podemos terminar esto hoy. Que... Vale, que es un nivel de Sadu, joder, debería poder hacerlo razonablemente bien. Au. Los anillos se van volando para arriba, para que no los coja. Bien, es la cosa pinta bien. ¿Podemos coger estos anillos? Vale, les he hecho homing attack, vale. No de repente has querido tirarte al barranco. Ahí no hay nada que hacer homing attack, ¿no? No. Pasando de ese robot. No, espera. Hombre, ahora sí, aunque después de dar media vuelta, pero ha podido. Eh,
No sé por qué me arriesgo a grindar eso, porque la verdad es que no hace falta. Oh, no. No, 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 no. A ver, arriba. Madre mía. Mira, le voy a dar la B. Hola, quiero ponerme... En lugar de... Quiero ponerme a dar vueltas aquí para saltar, porque llega más lejos. Voy a darle a la B. ¡Pum! Oh, de repente estoy oblicuo. Vale, voy a coger la barrita esta, porque te gusta a ti. Oh, no. Oh, no, no. Pero, bueno, no vuelvas para atrás. Mierda. No sé por qué pensaba que no llegaba a la plataforma y le he dado para atrás para caer a la otra. Entonces he dicho, ah, por el hueco. Quiero pasármela hoy. Au. Estos robos, en serio, son asquerosos. Les tengo un odio. Tira. Son casi las 9:30 ya. A ver, no, no, a ver. Cuando, a ver, porque a veces no quiere saltar cuando le doy a eso, no sé por qué. Ahí. A ver, me voy a esperar a posta para el robo de 1000 puntos. Hola. Ah, mira, ahora sí. Ya tiene que ser la buena por huevos, es que ya es pasarme esto otra vez. Que es que no he llegado ni a la mitad del nivel. Que me han matado, o sea. Estoy aquí atascado en una zona muy, muy tonta. A ver, por arriba, voy a ir matando los robots esta vez. A ver, ahora que... Casi la lío. Ahí va, que aquí... Vale, no me acordaba que había metido esto. Bueno, pues pasa del robot. Yo ya no me importa. Tira por arriba, tira por arriba. Por ahí. Ah, no sería mala idea. Voy a pasar por aquí arriba porque me parece que esto me atajaba un poco. Y no tengo que pasar por la parte que he ido antes. A lo mejor me puedo caer por ahí. Oh, no. Me devuelve aquí abajo, o sea que nada. Venga, hombre, campéame el respawn. Ah, y los anillos han atravesado la plataforma. ¿Por qué no? Así ya no los puedo coger. Bien. Genial. Lo que se dice estupendo. Vale, bien, bien. ¿Qué pondrán aquí para matarme? ¿Nada? Eso sí, sigo sin anillos porque no podían haber puesto un puto anillo en toda la zona esa. Bueno, coge el checkpoint y llevas tú para aquí. Dame anillos, dame anillos. Ahí está. Me doy 5000 puntos, no es gran cosa, la verdad. Vamos a ver, si sabemos... ¡Madre mía! Deja de intentar suicidarte. Vamos a ver, quiero hacer... Es una cosa que... Ridículo. Que te den... Vale, ya no intento... Lo hago normal, que sé que llego también, pero quería hacer... Quería asegurarme. Shadow me tiene contento en esta partida, madre de Dios. Vale, ya estoy en zona más o menos segura. Aquí creo que no metían nada raro. Creo. Sí meten, sí. Ah, bien, bien. No, pero bueno, coño, no me jodas. O sea, el rebote me lleva tan lejos que directamente salgo de la plataforma, me caigo. No había nada que hacer, porque a esa es la velocidad que iba. Aguanto, macho, esto ya no puede ser. No, no le ataques al robot. Vale,
¡Oh, mierda! Joder. Voy a tener que ir cortando ya esto. Me voy a pasar esta partida por mis santísimos cojones, eso tenerlo claro, pero... Me parece que Cannon's Core la tendré que dejar para mañana al final. No quería dejarla para mañana, pero... La voy a tirar aquí la vida y media en la misma partida. Bueno, en el último nivel, en la última prueba. Bien, bien. Ahora me ha vuelto a dar el meteorito que me da porque sí, según le apetece. Haciéndolo exactamente igual, ¿no? Estoy haciendo lo mismo que otras veces para pasar por ahí, pero a veces sí, a veces no. A veces el robot este se lo puede dar, a veces no. Esta partida, ya digo, es la que más plaga de bugs está, con diferencia. Y en los modos normales es razonable, pero en el modo difícil, madre mía. Y total, como lo vamos a sacar para Play 3 Xbox, ¿solucionamos los bugs? Nah, qué coño, vamos a... No hagamos nada, vamos a dejarlo tal cual está. Sin solucionar ningún fallo de los que famosísimos fallos conocidos de este juego. De bajarlo igual. Dios, ¿por qué salen los anillos volando hacia arriba? A ver. A ver, no, tiramos por aquí abajo. Ahora voy a pasar de esta plataforma. Mira, mira, me está dando un poco otra vez. A ver si se me pasa de verdad el resfriado, pues tengo que ser. ¡No! Calcular percepción de profundidad. ¡Joder! Pero bueno, vamos a ver. Que voy a terminar esta partida, por Dios. Digo, a ver si termino el live stream de hoy, que creo que voy a poder terminar todas las misiones en rango A rápido. Me ha salido bastante, bastante mal. Llega, no llegas. Ser esas cosas. Que cuando he muerto esta última vez ha sido culpa mía, pero ahora no, ahora directamente no puedo hacer nada. O sea, sí, quiero hacer, voy a no hacer el fin de ataque ni nada, voy a atacarle así. Déjale hacer el fin de ataque, ataca bandera. No hay forma de esquivar que el bicho se te ataque, porque es absurdo. No debería haber destruido eso, sí, pero bueno. Pero son las muertes esas inesquivables que dicen que si pasas una zona de una forma y luego la pasas de la misma forma y te pegan, es que es... A ver, quieto. Vamos a ir por aquí, en medio. Le estoy dando hacia arriba. Básicamente esta zona te la pasas sin que te pegue ningún meteorito, dándole simplemente hacia arriba. Salvo el meteorito este que los días pares te da y los días... ¿Ves? Ahora he pasado por ahí y no me ha dado. Pero antes paso por ahí haciendo exactamente, pero exactamente lo mismo. Y me pega. Ya digo, esta partida, digo, tengo la que más bugs tiene por la mierda de la gravedad. La mierda de la gravedad está mal hecha, es que está mal hecha. Y te fastidia muchísimo los saltos se hacen distintos, porque sí, el homing attack salen mal a veces. Es lo que te mata de esta partida. Pero ya me la tenía que haber pasado hace media hora. El intento número 5 tiene que haber estado hecho ya como mucho, pero... No, me sigue matando esto de formas súper raras. Y aquí no me lo paso ni para Dios. A ver, vámonos por la ruta rápida. Ya paso de todo. Si no me hago el rango A, le dan por culo. Y corto, porque es que ya quiero pasármelo por lo menos. Aunque querría pasármelo con rango A, pero si dicen los santos que no, no... ¡No! Pero vamos a ver. No, hay, tiene que haber alguna... No, no. Yuhu, plataforma al azar. No, su puta calavera. ¿Por qué de repente ahí no llegas y siempre has llegado? ¿Por qué me he colado por abajo? No lo sé. Uy, ahí está a punto el borde. Digo, a ver si lo termino rápido y puedo jugar un poco al XCOM, ni de coña. A ver. Parado, tranquilo, pega un salto. Bien. Madre mía, es un salto normalito, no tiene ninguna complicación especial. A ver si aquí la percepción de profundidad no me jode, que es que esa plataforma se pone justo en línea recta a la cámara y es difícil de calcular. Ay, perdonad. Oh, venga, hombre.
Me he tirado aposta, no me sale que me fuera a dar eso. Vale, eso no tenía que haber pasado, pero ya da igual, no ha matado. Alguna vez atravieso el rail ese que, en el que acabo de hacer. En el que después de los muelles y te matan automáticamente, que es una cosa que no ha pasado en mucho tiempo, no debería haber recordado que es una cosa que puede pasar, porque seguramente la próxima vez me va a pasar. Y no va a ser divertido. Ah, este empieza atacándome ya antes de que pueda hacer nada al respecto. Bien, no importa. Al final, cuando tenga un anillo, estoy a salvo. Si me está matando de caerme. O sea, si me está matando de que se cae de repente porque sí, en sitios donde normalmente no se cae. Vale, a ver, aquí. Me han matado antes. Para. Antes pasó esto directamente y no me dejó hacer nada. Si paso así lentamente va bien. Vale, creo que la ruta. A ver, es un rail. Madre mía. Hay un anillo. Voy a hacer un light dash, por si acaso. Vale. Vale, esta parte no tiene complicación especial. Siempre y cuando el homing attack vaya a su sitio. Pero por Dios, ha sido decirlo. Y ha dicho, voy a fallar el homing attack. Que lo acaba de decir. A esa distancia, de hecho, homing attack desde mucho más lejos. Más difíciles. Pues ahí dice, un homing attack sencillito, voy a morir. En todos los sitios posibles. En todos y absolutamente todos los sitios posibles voy a morir en esta partida. Pero nah, me ha pegado, en serio. Teóricamente, cuando me pegan, tengo que tener un par de segundos de invencibilidad. No con este. Me va a costar más que la partida del desierto de Knuckles, más que la... Pero oye, que te follen, voy a seguir normal. Primero no hace homing attack al muelle, luego el muelle va hacia las manos. Son las cosas que molan. Las muertes súper no injustas. Digo, este juego no tiene muchas muertes injustas, pero cuando las tiene bien. Paso de ti. Bien, otra muerte que no ha sido injusta. ¿Cuántas vidas he empezado con este 45 vidas o algo así he empezado esta partida, ¿verdad? Me suena a 45. Que tenía 45 en esta partida o en la anterior, o sea que he perdido 20 vidas. 20 vidas en esta partida porque sí, porque son muertes porque sí. Entonces yo la culpa de que no quiere hacer bien el homing attack. Es que es ridículo a veces. Esa parte ni siquiera es una parte donde pueda fallar bien el homing attack. O sea, esa parte no, creo que no he muerto nunca en la parte donde moría antes de... hay un muelle, voy a no hacer homing attack hacia allí. Pero ahora digo, a lo mejor puede fallar aquí el homing attack. ¿Será capaz de fallarlo? Sí, es capaz de fallarlo, claro que es capaz. ¿Y por qué le pasarme esta partida rápido? Pues ahora fallará en otros sitios distintos. Voy a darle hacia arriba, estoy andando arriba aquí, simplemente hacia arriba. Ah, mira, ahora está actuando de forma distinta. Ya verás cómo ahora me va a dar el meteorito. Ah, mira, pues no, menos mal. Pero actúa de formas distintas porque sí. Vale, 1000 puntos que si terminara la partida me valdrían de algo, pero mientras no la termine me valen de bien poco. Au. A ver, cae bien. Vale, bien. Para el robot, gracias. Seguir a lo mío. A ver si aquí no se cae falsamente como antes. Por lo menos puede aterrizar en la plataforma, gracias a Dios. Uf, el salto ya ha sido un poco falso ahí, menos mal que no me he matado. Paso de los robots estos de aquí arriba. Son 100 puntos por robot. Las posibilidades de matarme porque sí son infinitas. Con esos dos o tres robos que hay ahí. Así que yo ya paso de intentarlo. A ver si ahora la percepción... A ver, míralo, es que no es un buen ángulo de cámara para aterrizar en esa plataforma. Es súper, súper chungo. Parece que no, pero te engaña muchísimo la vista. A ver,
quiero coger el checkpoint por un motivo en especial, porque no lo he usado. Ahora ese rail lo atravesamos, como si no existiera, este no, por lo menos. Vale, hasta aquí ya llego, aunque ya ves tú qué dificultad, porque esto difícil, difícil no es. No es nada difícil llegar hasta aquí, pero cuando falla el juego, no puedo hacerle nada. Este robot me quiere atacar. ¿Lo ves? Estaba ya preparado antes de que pueda hacer yo nada. Vale, esta zona la pasamos bien. Ahora, tengo que tener cuidado aquí. No, aterriza bien, que si no lo liamos. Aquí pisando huevos. Vale. Es que es ridículo. ¿Cómo puedo morir en todos los sitios? A ver. No entiendo. ¿Ves el muelle? ¿Quieres hacer homing attack? Vale, menos mal. Menos mal. Oh no. Esta parte. La última parte era. Tranquilidad. Esta parte es. Oh, Dios, anillos, gracias. Gravedad indecisa. Ahí podía haber muerto perfectamente porque la gravedad no se decidía a cuál quería apuntar y me iba a tirar al barranco. Au, vale. Este ha disparado ya, es lo mismo desde cuando. Mira, anillos gratis. A ver. Oh, no. Vale. Precaución. Aquí no debería haber mucha complicación. Esta zona es exactamente igual en la versión normal. Cuidado con los robos estos, que son muy cabrones. Vale. Ese homing attack a la base de la plataforma era precaria. Vale. Vale, ya casi está esto. Ah, esto es. Ah, pensaba que estaba escondido el interruptor aquí. En las cajas. Vale, vamos a ver. Ah, no me ha dado. Oh, Dios, me ha dado un meteorito. Los meteoritos no te tienen que dar, porque aquí había verjas láser, ¿verdad? Voy a ir pisando muchísimos huevos. ¿No hay verjas láser? Oh, Dios, hay enemigos. Qué desgraciado. Es que como los anillos cuando estás en una plataforma estas son imposibles de coger. Vale, aquí pensaba que había verjas láser, estaba seguro. Vale, no saltar mal porque me come ese meteorito y muero. Vale, se acabó para siempre. Dime que tengo suficientes puntos, pues no, me muero. Dame un rango A, no seas cabrón. 12.300 es... ¡Ven, rango A! Vale, creo que voy a cortar aquí. Final... No, que di que final, ni que final. Canon Score lo dejaré para el próximo día, porque se me ha alargado la puta partida de los huevos. 20 vidas y una úlcera de estómago. Y no sé cuánto tiempo, nada más que la última puta partida. Me falta ya Canon Score. Canon Score, esta me la hago con el pene y los ojos cerrados. Esta partida me la sé de memoria. Sé todo. Esta partida me la sé de pe a pa. Ah, y en la versión de Dreamcast había un bug que molaba un huevo en esa partida. Pero... voy a mostrar si queréis los coches, sí, que lo acaban de decir. Los chao lo haré el próximo día. Los coches lo haré el próximo día. Pero, a ver, si queréis ver los coches que he desbloqueado, ¿vale? De Sonic, este. Se parece ligeramente al coche ese que le pusieron en el Sonic y All Star Racing, este. Aunque no mucho. Tails se convierte en un chao. Esto sí que me acordaba. El de Knuckles mola bastante. Creo que el de Knuckles ya lo mostré, ¿verdad? El otro día. El de Shadow mola bastante también. Parece el Batmobile, pero en versión Shadow. Es totalmente el Batmobile. El de Eggman mola un huevo, porque es un coche que totalmente dirías, coño, Eggman llevaría un coche así. Tiene los colores típicos de Eggman y los símbolos estos de peligro, de construcción y cosas así. Mola. Y el de Rus se convierte en Egg Robo. Esto lo mostré también ya el otro día porque terminé con las fases de Rus y Knuckles. Probablemente me haga las fases con el de Eggman, que tiene... es bastante nivelado, tiene bastante manejo y velocidad bastante buena también. El de Shadow tiene velocidad cholón, pero no acelera ni pa' Dios.
El de Sonic es bueno de aceleración y el de Eggman me parecía que era bastante nivelado. El de Knuckles también era súper nivelado y mucha aceleración, lo cual es bueno por si te pegan o algo. Pero vamos, que me haré el de Eggman porque me gusta mucho el coche de Eggman, de lo de los coches. Y al jefe final me falta nada más que eso, todos los jefes de nuevo, todo, para terminar. Eso lo haré lo último de todo, para terminar con la pelea final. Y lo de los Chao, que lo de los Chao me falta entrenarlos un poco porque el Chao está a nivel no sé cuántos. Así que si me da tiempo, y espero que sí, mañana, más o menos a la misma hora que hoy, será el último live stream. Y nada, nada más, ya no me voy a entretener más, que tengo bastante hambre y quiero cenar. Así que nos vemos mañana en el live stream, y ya está, con un poco de suerte lo podremos terminar. Si no, pues tendremos que dejarlo para la semana que viene, pero la idea es terminarlo la semana mañana ya, porque sí, ya es el final, no queda nada. Venga, nos vemos entonces, hasta luego. Y si corto aquí, a lo mejor se detiene de verdad.